Buenas tardes. Hola, mis coquis. Iros conectando, corazones. Que tenemos un buen directo. Iros conectando. Qué calor estoy pasando hoy. Buenas tardes, Miss I Love You. Kiss, kiss a todas. Iros conectando, corazones míos. Iros conectando. Creo que terminé yo de coger unas cocinas aquí. Iros conectando. A ver si tengo aquí. Vamos aquí un par de muñequitas. Hasta hoy una. Un par de ellas y eso. Ahora mismo estoy ahí, ¿eh? Es que fíjate, es que propia. Qué propia. Uf, qué calor. ¿Qué? Hija, qué propia. He tenido que ir a casa de un baño. Hija, tenía la vejiga. Me aguanto, estaré tonta. Ay, buenas tardes a esas 118 que tengo ahí, corazones. Me he tenido que ir en un momento, hija, porque aguanto con este nerviosismo. Isabel Mera, me está viendo, mi Isa. Mi María José García también, mi Loli Ruiz. También, hola, Coqui, guapa, hola, bombón. Mi Raquel Polo. Te veo un ratito, ¿vale, corazón? Gracias, Raquelita, luego me ves en el repeat y mi chocho, sin problema. María Luisa Cruz también me está viendo, María del Carmen Recio, Mamen González, Puerta. Buenas tardes a todas, mi Katy Palacio, buenas tardes. Está muy bien, Katy. Está muy bien, mi gordito, gracias a Dios. ¿Sabes? Está muy bien, madre. Este está comiendo desde el segundo día. ¡Hola, mi cana, guapa! Mi Manoli Game. Manolita, sin problema. I love you, bombón. Tranquilita. Que Dios aprieta, pero no ahoga. Uf. Madre mía, que me va a dar un parraque. Pilar Portillo también me está viendo. ¡Uy, desde que no te veo, Pilar! Mi Carmen Caro, hola, buenas tardes, Coqui, el niño y la mamá. La mamá está estupendamente, amo, no, estupenda. No le quitan los puntos, hoy ha ido, pero no le han quitado ninguno. Se tiene que esperar. Queremos todo tan rápido y no puede ser. Se tiene que esperar hasta el día 7, ¿eh? Buenas tardes, otro lunes más. Ahí está, Catalina, todos los lunes. Siempre los lunes. Hija, estas gafas están como cagadas. Hija, ni la valleta esta y al Paco, hija, al Antunes, que bien le va. Buenas tardes, preciosa, qué calor, Coqui, sí. Hombre, yo estoy bien aquí ahora. Pasa que me sube la calor de estos cafés que me tomo. Uf, me pone loquita el café. Mi Lola Fernández, ay, mi Lolita. Rosa linda. Ahora veo perfectamente. Mi Isabel Ardila también. Rosa linda. Hola, Chochete, hola, bombón. Ana Alba también está ahí. Ana Alba, sí, lo he dicho bien. Gracias, Pepi Ortega, te como los párpados, chocho. Mamá, ya te digo, eso, pero está bien. Uf, es verdad que ahora hace un poquito de calor, hija. Mira mi Inmaculada Sánchez, ay, con esas uñitas tan bonitas que hace. Mi Inmaculada, coña, porque está muy lejos, corazón. Neni García también me está viendo. Elisa Gómez, mira mi tocaya. María Isabel Baño, buenas tardes, Coqui. Hola, corazón, Susana Cruz. Buenas tardes a todas. El Tatito, bueno, pues el Tatito fuimos a la intervención. Una pena, está como un yayo. La han quitado, a él le faltaban ya dientes aquí. La han quitado las dos paletas, pues ha quedado como un yayito, como un abuelito. Pero bueno, mi niño es guapo de todas maneras. Ahora estamos averiguando a ver si hay algún sitio que le puedan poner eso, yo qué sé. Vamos a esperar que eso cicatrice y tal, pero vamos, al día siguiente, el tío comiendo 3D. Digo, este niño, ¿a qué huele? Yo haciéndole puré. Ven a hacerle purecito para su boquita con esos puntos ahí. Y digo, este niño, ¿a qué huele, José? Y de que se acerca, los vuelos, viene José por detrás, digo, José, si huele a maíz, dice, cállate, dice que se ha contra una bolsa de 3D
y se la ha comido. Date cuenta, una bolsa de 13, con lo duro que está eso. Es la valleta de Antune, tiene muchos años. Es que está en Olimpia, secretaria. Yo no sé, está esto cagado. No sé, ¿qué le pasa al niño? Que le han tenido que quitar piezas, madre. Cada día tiene menos dientes que una babosa. ¡Oh, qué racha llevamos, hija! Pero bueno, todos se queden esto. Yo no sé si es que yo no sé que si veo o que tengo para aquí algo. Yo qué sé. Uy, José, dame un poquito de fuki fuki aquí. Yo no veo nada. Y esto parece que veo aquí algo. ¿Cómo me veis vosotras? Muy bonita, ¿no? No sé, parece que veo así un rayo. Sí, sí, una cosa así. Se ve como un rayo. Un rayo de sol. Solo quiero yo un rayo de sol. No, ay, quieto ya. Ya tengo ganas de que llegue un poquito el fresquito, ¿eh? Yo creo que os pasará a todas. Veremos, a ver, el miércoles dice que ya viene la cosita revuelta. Rosalina. Rosalina, hola, guapa. Gracias, mi Katy. Pero comparte en público. ¿Sabes? Para que te puedas llevar minutos. Que no compartes en público, Katy. Palacino, Palacio. ¿Vale? Mi Antonia Muñoz, ahora me comparte ella. Mi María José Rollano. Si es que no veo. Ni con Fuki Fuki, ni con Faca Faca. Tere, hola, corazón. Mi Tere Ortiz. ¿Cómo estás, José Antonio? El Tato estará igual de guapo siempre. Sí que es verdad, mi Tere. Pero bueno, si podemos arreglarle eso, ¿no? Salud, te decir, no nos vamos a quedar con la cosa. Es muy jovencino, mi niño, tiene 21 años. ¿Para que esté así? Eso se puede poner postizo. Sí, ¿qué quieres que nos tire la dentadura? Pues no iba a ganar para diente. Madre mía, no iba a ganar para diente. ¿Qué va? Algo habrá que hacer, pero eso. Pero el tío come que no vea. Al tío ya le da igual. O le echo unas concretas. Él se come todo lo que le ponga. No te digo que se ha comido una ESO de 13. ¡Ay, qué limpieza me traigo y con las gafas! Algo tiene esta valleta que está cagada. Para ya le limpiado algo, porque se ha quedado las gafas opacas. Déjalo, que ya no limpio más nada. ¡Uy, qué asco! Tira ese trapo. Porque yo creo que es el trapo que me ha quedado todo esto cagado. Tira el trapo, tira el trapo. Que yo no soy el Antune, tira el trapo. Bueno, vamos a empezar. Mis 200... vamos. ¡Una más! ¡Una más! Mis 200... ¡Una más! Venga, no sois malas. Uf, qué calor. Vamos a empezar. A ver, espera que yo también estoy limpiando mis gafas. Sí, yo me espero, Loli, a que tú termines. Tiene cojones. Venga, a limpiaros todas las lupas. Para ver todo esto en condiciones. Si están las lupas cagadas, voy a ver las cosas cagadas. No, hija, no. Limpia las lupas. Mi María Teresa, ahí está la hermana Muñoz. Ahí está. Te veo muy bien, Coqui. Gracias, Tere, corazón. Venga, mi Emi Lara. Hola, Coqui, ¿qué tal el Tato? Está muy bien, corazón, gracias a Dios. Ya hemos salido de esta. Está bien ya, está bien ya. Bueno, mis 304, eso es lo que estaba esperando. Venga, ahora ya, y compartiendo, ¿vale? Y para que así vayan viendo la gente que estoy en el directo. Hola, tanto limpia, y ahora ya no me vale para nada. Mi Lola Macía, hola, bombón. María José Núñez, si es que esto está cagado. Déjala ahí, que te la limpiaré. Lo dice el otro que con Fairy, no, espérate. Ya se solucionará, Eli. Si es verdad, mi cana, ya todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo, como es la canción. Bueno, mirad el conjuntito que llevo. Mirad qué conjunto más ideal me he hecho. Estos son unos suetitos tipo Masi. Vienen por tallita. No sé si se aprecia el negro. Luego estoy con la sesión. Pero bueno, me lo he puesto negro. ¿Vale? Es tipo Masi, pero vienen en dos tallitas. Estos vienen por talla. Es un puntito de género bueno, bueno. ¿Sabéis la calidad que vendo? ¿Vale? Va haciendo así, como unos cuadraditos. ¿Veis? Es una calidad buenísima. No es el típico gordo, gordo, gordo. Es dilito, pero no es el gordo, gordo, gordo. ¿Vale? Para que veáis. Ahí. Tiene su lastán. Tiene un punto buenísimo. ¿Vale? Yo me lo combino con una simple camisa blanca. ¿Vale? Ahora os muestro que hay muchas camisas en blancas, lisas, básicas. ¿Vale? Luego me he puesto este collar para que me haga juego con el vaquerito. Que llevo el vaquerito de flecado de campana. ¿Lo veis? Ahí, reflecadito de campana. Vamos a esperar. Tiro alto, ¿lo veis? Me tapa el ombligo, tiro alto, ¿vale? El vaquerito este es tiro alto, desflecadito. Tipo campana desflecado y queda por arriba del tobillito, ¿vale? No queda a ras de la bota. Te queda, a mí me queda por el tobillo. Tened en cuenta que yo mido unos 62, que soy coquiponi, ¿vale? Ahí, ¿quieres coqui jirafa? Pues te queda más cortito, más tobillero, ¿vale?
Bueno, lo dicho. Los collares estos están divinos. Sácame los collaritos de estos con todos los que tengo. Mira, yo le he hecho aquí un nudito. Son estos que no te dan alergia ninguna porque no lleva nada de metal. Lo que llevas haciendo unos petalitos así de seda. ¿Vale? ¡Hola, Sandra Cruz! ¡Hola, guapa! ¡Nieve Vesga! Conchi Reyes, precioso. Buenas tardes, Katy Pérez. Mira, mi María José Núñez. ¿Esta es la madre y la hija? No, es que no sé. Es que como no lo veo. Loli González. Mirad qué bonito es. ¿Vale? No tiene alergia y son larguitos. ¿Lo veis? Yo lo que pasa es que le he hecho aquí un nudo. O bien le doy una vueltita, ¿vale? Ya como vosotros queráis. Tiene un azul muy bonito, un azul como vaquero. Me parece ideal como vaquerito, ¿vale? Y estos salen en 12 euros. Vuelvo a repetir, no tienen nada de metal, ¿vale? Para aquella que seáis alérgica, no lleva nada, nada de metal. Y os da un toque a la ropa monísimo. Luego no pesan, son collares que no pesan, ¿vale? Vuelvo a repetir, los petalitos estos son seda, ¿vale? Ahora en un ratito, cuando José me los dé, os muestro todos los colores que hay por 12 euros. ¿Vale, corazones? Ahí. 12 euros salen estos collares, hasta que José me los dé. Se me ha caído el fufu. Necesito el vaquerito también, Cheri. Corazón, el vaquerito que te hemos puesto. Mirad, me lo he combinado con la botita de calcetín. ¿Vale? La bota de calcetín. Yo me lo pongo así. Lo bajo para abajo, entro el pie divinamente. ¿Vale? El tacón es súper cómodo. Súper cómodo, cuadradito, súper cómodo. ¿Vale? Se llevan muchísimo y es comodísimo. La verdad que es cómodo, cómodo. Todo esto es calcetín, todo, todo. ¿Vale? Todo esto. Y aquí va, por dentro va forradito para que no se te cale el pie. Lógicamente, ¿vale? Para que no se te cale. Pero es comodísimo. ¿Vale? Y esto queda bonito con todo. Con pantalones, con leggings, con faldas, con todo lo que queráis. Pero vuelvo a repetir, yo hago así, ¿vale? Tranquilamente. Y me lo meto así. Luego ya lo levanto y ahí. ¿Vale? Ahí lo tenéis. No sé cuánto vale porque se ha ido el Cheri. Antonio, ¿esto cuánto vale, hijo? ¿Cómo? ¿Cómo va a ser eso posible? Si no tengo el pantalón de campana, pichita, digo el botín. Toma. Ay, padre, te he entretenido ahí. No tengo el complejo de campana, el botín. Toma, el de campana. 31,95 el botín. Vale, voy. Vale. El botín 31,95. 31,95. ¿Vale? Preguntarme número porque se han vendido ya mucho. Esto ya lo he sacado antes, ¿vale? Entonces me tenéis que preguntar números. No sé los números que me quedan. 31,95. La botita de calcetín. Súper cómoda. ¿Vale, corazones? Ea. 31,95. Mirad los collares. Será por colores, mirad los collares. ¿Vale? Por 12 euros. Tenéis en fucsia. Tenéis en color nazareno. Lo tenéis en azul, el que yo me he puesto. Lo tenéis en blanquito roto. Mirad, en verde botella. Por 12 euros los collares. No pesan nada. En mostaza, mirad qué cosa más bonita. En mostaza, en color huevo pato, 12 euros. Ana Ardila, hola corazón. Josefa Marín, también me está viendo. La bota de 6 o 40. ¿Esto qué es? Color teja, mira qué bonito, teja. Mirad, en rojo, ay mi color, es que el rojo me queda muy bonito. Mira, me pinto los morros, en rojo. Y en color rosa nude, en rosita nude. Todos estos colores tenéis, será por colores, vamos. No me digáis que me vaya a preguntar por un color y no lo voy a tener. El negro, pues el negro está agotado, es que no me gusta el negro, hija. Negro no me gusta, pero yo te mando fotos de otro collar que tengo en negro y ya está. ¿Vale? Ahí los tenéis, por 12 euros salen estos collares. No pesan nada y no te pueden dar alergia porque no tienen nada de metal. ¿Estamos? Pues ya lo sabes. 12 euros, toma vida. 12 euros, aquí. Ay, padre. 12 euros, uf, chica. Antonio Muñoz, son todos muy bonitos, la verdad que sí, todos. ¿A cuál más bonito? O sea, que podéis combinarlo, ¿vale? Si alguna necesita un collar en concreto, algún color, y diga, escucha, si la saca la Coqui. Alberto Merche, ¡hola, Coquita! Ahora ya te he conocido, ¡ay, mi Coquita! ¡Besito! Para ti, Coqui, para la Coquita, Silvia Mora. Precioso. Venga, continuamos. Mis 367. Y compartiendo este directo, por favor, como ha hecho mi Conchi Reyes. ¿Vale? Mirad, el vaquerito que llevo es este, el desflecado. ¿Lo veis?
es tipo campanita, así en oscurito, ¿vale? Es en oscurito. Ay, madre, que me atoro. Tiene pusá, ¿vale? Tiene pusá, te va a poner mollete en la nuca, ¿vale? Y la que tenga un buen mollete como yo, se lo va a poner de almohada. Madre mía, con estos pusá. La que no tenga mollete, no entiendo, pero la que tenemos mollete levantado, te vale ya de almohada el mollete con estos pantalones. ¿Lo veis? Desflecado, ¿vale? Explicaros que este... José Antonio, ¿estás aquí? ¿Qué pasa con esto? Pues bien, ¿no? 42 a 52. Vale, desde la talla 42 a la 52. Tienen las tan, ¿vale? Pero la talla viene perfecta. Desde la talla 42 a la 52. ¿Vale? El desflecadito, que queda por arriba del tobillito. No es largo, es tobillerito, ¿vale? Con su lactán, y vuelvo a repetir, con pusá, que te pone el mollete muy bien, ¿vale? Por 21,95, el vaquero campana desflecado, 21,95, ale pantallazo, y te vas al teléfono, se ve bien, 617-3603-48, mira qué bonito. ¿Qué os parece mi cartelito? Muy bonito, Coqui, con mucho estilo. Yo me lo digo todo. Sí que me ha quedado bonito. ¿Se aprecia o no? Aquí. Todo por WhatsApp. Solamente atendemos por WhatsApp, por favor. A ver. Hoy ese nombre tan raro no me sale. Joaquín Aparra, lo está viendo también. Esto está torcido, estoy yo. Uy, qué calor. Susana Díez, hola guapa. Rosa Mari Colón, hola bombón. María del Carmen Ojo. Isabel Sánchez, buenas tardes a todas, ¿eh? A todas, a todas, a todas. Compartido, Coqui, pero no lo has compartido en público, Joaquín Aparra. Podías compartir en público, corazón. Si sabes hacerlo, claro. Si no, pues nada, corazón mío. Agradecida igualmente. Pero no puedes participar en el sorteo. Hola, Chon. Ay, mi chonita, buenas tardes. Pepi Ruiz. Bueno, vamos a continuar. Ya sabéis, 21,95 el campana de flecao. Hasta la talla 52, de la 42 a la 52. De la 42 a la 52. ¿Vale? Bueno. Enseñaros el suetito, lleva bolsillito, que va haciendo el punto aquí de otra manera. Lleva aquí en las veras, lleva unos botoncitos, ¿vale? Pero son unos botones aquí de pega, no está abierto, ¿vale? Vuelvo a repetir, tiene un género buenísimo, ¿vale? Y van por tallita, este es el más chico. Y mira cómo me queda, luego no ves, tiene su lactán, buenísimo, ¿vale? Tiene un punto bueno, bueno, agradecido. Pero mirad cómo me queda de grande esto. O sea, que esta SM... Esta es M para una tallita, la que tenga la 44, la 44-46 no, porque esto es muy grande, ¿eh? Corazones, es muy grande. Te tiene que gustar la ropa, ¿eh? Versailles. Si te gusta la ropita oversize, pues de lujo, quédatelo. Pero es grande, ¿vale? Es grande, mirad, sin estirar es grande. Si estiro, mira, es grandecito, ¿vale? O sea que yo esta S, M, la daría hasta una talla 52, ¿vale? Hasta una 52 daría esta, ¿vale? Hasta una 52 la S... M. Luego viene otra talla, que entonces esa te daría hasta una 54, 56, ¿vale? Te puede dar tranquilamente, ¿vale? Haz aquí un poquito más pegadito aquí abajo, ¿vale? Porque estáis viendo que es larguito, ¿vale? Son larguitos, que te tapa muy bien la coquina y el mollete, ¿lo veis? Para este tipo de pantalones así, o para los jogues, para las mallas, queda muy bonito, ¿vale? Porque te tapa todo, te tapa la coquina y el mollete. Yo no lo veo, José, mira otras veces aquí. Venga. Mirad qué colores más fabulosos. Que me iba a poner el negro, vaya antigüedad yo. Pero bueno, el negro es muy bonito, va con todo, claro, lógicamente. Negro siempre. Mirad qué bonito en verde. Es verde césped, precioso. Verde césped, aquí veis mejor el modelo, ¿lo veis? Va haciendo el tejidito así, estos cuadraditos, luego el bolsillito, ¿lo veis? Viene aquí así, como otro tejido. Vamos, el mismo tejido, digo el punto, ¿vale? Nos va haciendo este dibujo. Y luego lleva los botoncitos aquí a la vera, ¿vale? Que no se abre, no está abierto. Ay, ahí, que no está abierto, ¿vale, cariño? Ahí. Mirad qué bonito. Son todos a la cajita, ¿vale? A la cajita. Manguita así un poquito murciélago, ¿lo veis el corte que viene aquí? No viene aquí arriba, viene aquí abajo, ¿vale? Lo tenéis en verde césped. Lo tenéis en color beige. En beige, hacerle capturita, ¿vale? Está súper bien de precio. 19,95, ¿vale? 19,95. Salen los suetes estos de calidad. Calidad máxima, ¿vale? En beige. Lo tenéis en negro, que es el que llevo yo puesto. En negro. Lo tenéis en camel. Mirad qué bonito el camel, ¿vale?
Los tierras se llevan muchísimo este año. Y lo tenéis en fucsia, mira qué bonito es fucsia. O sea que con el vaquero queda todo bonito, porque hacer vaquero, ¿vale? Os queda ideal. Pero mira qué bonito, te pones una mallita negra, por ejemplo, o en azul marino con el fucsia, queda muy bonito. ¿Vale? Pues de este modelito, ya vuelvo a repetir, tenéis dos tallas, ¿vale? Van por talla SM y SM, yo no sé qué me ha dado aquí, y LXL. Son dos tallas lo que hay, SM y LXL. Quiere decirse que estos suetitos, si te gusta, es para una tallita que le guste la ropita grande, desde una 48 hasta una 56. Tenéis este modelo, hasta una 56. ¿Vale? Vuelvo a repetir. Tienen las tan y tienen un tejido buenísimo, mimoso, mimoso. Pero no llega a ser estos gordos, gordos, gordos. ¿Vale? Eso, ¿vale? Ya de temporada. Pero no son de lana, vaya. Son de punto, 19,95. Hazme captura y te vas al 617-3603-48. Se hacen envíos por toda España. ¿Vale? Mis coquis de Badajoz Capital. Por 2 euros los llevo a casa. ¿Qué queréis? La tienda está abierta, ¿vale? La tienda física está abierta. O sea, tenéis pantalones grandes marrón. Los que tengo son los de Damasco, ¿vale? Tengo pantalones grandes, pero es de los del dibujo de Damasco, chon. Susana, muy bonito. Gracias, hija. ¿Pero qué tengo yo feo que no lo veo? Soy la única que no lo ve. Porque no lo tengo feo. Bueno, me voy a quitar esto, ¿vale? Para que veáis las camisas. Qué calor. Mirad las camisas. Las camisas son grandecitas, ¿vale? A mí me queda muy grande. Yo tengo una talla 44, pero a mí me gusta todo grande. Mirad, con sus puñitos, ¿vale? Es una camisa básica, ¿vale? Básica. Pero esta es más cortita sin adelante, ¿vale? Y más larguita por atrás. ¿Lo veis? Más larguita por atrás. Estas camisas hasta una tallita 52, tranquilamente. Hay varios modelos. Las tenéis también, Eva Ser. Me voy a subir la manga porque me va a dar un parraque, ¿eh? No, ahora mismo lo pongo. ¿Qué va? Se me ha olvidado con eso de que has puesto el cartelito nuevo. Me lo he querelado tanto que no lo he puesto. Isabel Muñido también me está viendo. Muchísimas gracias. Captura y un capricho para tus hechuras. ¡Ahí está! Captura y un capricho para tus hechuras. Mirad, ¿dónde está? Esta aquí no está. Aquí no está, aquí me he liado. Esperaros, que aquí no es la camisa. No, aquí. Aquí tenéis camisa. Se da por camisas, hay muchas camisas. Y la negra que yo llevo, no tengo aquí ninguna, esta que yo llevo. Bueno, más esta que yo llevo, ¿vale? Más esta que yo llevo. Tú me dices la talla, yo sé el modelo que os tengo que mandar, ¿vale? Yo ya he pedido el camel, Conchi Reyes, no sé lo que ha pedido, hija. Los WhatsApp luego los veo, ya mañana. Hoy ya no, ya mañana. ¿Vale, corazones? Esto que tengo es que un hilito. Ya mañana, ¿vale? Coqui, no has puesto teléfono. ¡Ya lo veo! Juan y Escobar, ahora lo pongo. ¡Mira mi Leticia! ¡Guapa, Leti! Loli Carrillo, hola, corazón. A Loli. Bueno, mirad, tengo este modelo. Tengo esta que es más Eva Ser, ¿vale? Para las que tengáis cuerpo y por cuerpo Eva Ser, ¿lo veis? Hace más, abajo hace más volanteo, ¿vale? La camisa con el bolsillito. Tenéis esta, que esta da hasta una 54, 56 puede dar, ¿eh? Esta de los botones. Tiene los botones en dorado. ¿Vale? Esta da tallita. La que necesite talla, yo le voy a pasar medida de vera de sisa. ¿Vale? Y la que necesite el largo igual, pero son camisas todas largas. ¿Vale? No son churricortas, son largas. ¿Vale? Camisitas largas. Luego, mirad, tengo esta negra, que lleva aquí así el cuellito en mao, con el volantito. Y en los puñitos. Esta nada más que tengo esta pieza, ¿vale? Salen 19,95. Solamente tengo esta. Y esta está una tallita 48,50 máximo, ¿vale? Esta negra. Luego tengo esta otra que da hasta una tallita 48. Esta. Que tiene el volantito aquí doble abajo, aquí. Hasta una tallita 48 da esta, ¿vale? Esta da menos. Esta tiene una tallita 46, 48 perfecta. 46, 48 perfecta, ¿vale? Que tienes menos talla y te gusta la ropita grande, pues cógetela. Porque a mí me queda muy mona. ¿Vale? O sea, que camisas tenéis. Salen eso. En 19,95. ¿Vale? En 19,95. ¿Esta cuánto vale? No sé. La de los botones igual. Ah, igual. Todas valen lo mismo. 19,95. Muy bonita. Todas las camisas, hombre. El suéter camel. El jersey camel. ¿Qué pasa con Conchi con el jersey camel? Todo por WhatsApp, yo por aquí no cojo nada, entonces me pongo macandé.
Nada, tú tranquilamente y viendo el directo y luego vais haciendo capturas y luego las mandáis al 617-3603-48. Así trabajo yo. Madre mía, madre mía. Me peso y todo. Madre mía. Eso por ahí. Mirad, ya tenéis aquí que lo subí, ¿vale? Pero lo muestro aquí un poquito para que lo veáis. Ya tenéis aquí los emprendedores. Las muñequitas, ¿lo veis? Son imperdibles. Ahí, que te lo puedes poner aquí, en una chamarra, en una camisa, en un bolso que tengas así más antiguo. Y dices, pero es que no lo voy a tirar el bolso. Bueno, pues pon un poquito más modernizado. Le pones la muñequita, mira cómo se mueve. Las piernitas y los bolsitos, ¿vale? Tenéis muñecas, tenéis el pescadito, ¿vale? Que también se mueve. Son todos esmaltados, ¿vale? Luego tenéis las meninas, ¿vale? Luego tenéis también libélulas. Son todas esmaltadas, ¿vale? Mira la libélula, qué bonita. ¿Vale? Se lo puedes poner a una chamarra, a una camisa, a un suéter, donde queráis. Le dais un toque. Que no soy de collaco, que bueno, pues hasta pues le metes un complementito. Mirad qué graciosos los paraguas. También son imperdibles, ¿vale? Mirad los paraguas, cómo se mueve. Ven un ratoncito, una flor, un cachimberri. ¿Vale? La que quiera. Los paraguas salen en 7,95. ¿Vale? Los demás todos, ¿vale? Los demás todos, las muñequitas, los gatitos, las meninas, ¿vale? Salen en 9,99. ¿Vale? Mira qué gracioso. Mira. Mira este gatito qué bonito. Se mueve el pescadito. Bueno, pues ya sabéis, la que quiera un emprendedor que me diga yo, Coqui, que lo prefiero en tal color, que quiero una muñequita. Yo te mando fotitos de las muñecas, ¿vale? Que tengo ahí un expósito grande y ya lo veis, ¿vale, corazón? Por 9,99 los emprendedores, exceptuando los paraguas, que lo tenéis en dorado, ¿lo ves? En dorado y en plateado. Cambia esto, el dorado o el plateado. ¿Vale, corazones? Y son detallitos muy bonitos. Luego que vosotros le podéis dar el toque a la ropa, ¿vale? Toma, hijo. Bueno, me voy a poner otra cosita, ¿vale, corazones? Mirad. Me voy a poner otra cosa, mariposa. Otra cosa, mariposa. Cambio de luz. Cambio de luz. Mira. Cambio de luz. Salgo rápidamente. Salgo rápidamente. Aunque tarde en ponerme esto para allá y para acá. Para allá y para acá. Ahora es el momento de compartir, corazones míos. Mientras que yo me he visto. Ahora es el momento de compartir. Toda aquella que quiera participar en el vale de 15 euros, ¿vale? Tendrá que repartir este directo en público, por favor. En público. Si no está en público, no vale. Tenéis que mirar que ponga público. Unos muñequitos. Ah, no, una bola del mundo, perdona. Una bolita del mundo. Ay, este pantalón es comodísimo. Uy, qué pantalón más cómodo. Sí, señor. Sí, 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 sí. Uy, qué pantalón más cómodo. Espera, lo pude. ¡Uy, qué pantalón más cómodo! ¡Mirad qué pantalón más cómodo! ¡Uy, comodísimo! Pero esperaros, me voy a quitar esto porque se me ve muy, muy exagerado. Esperaros. Voy a coger... Me voy a poner un queso, una lechera grande. Tendrás que cogerla primero, ¿no? ¿Qué, hijo? ¿Qué? Ah, que la coges de aquí. Sí, la cojo de aquí. No se ve, ¿no? Vale. ¿Qué color? Mira, voy a coger este. Qué escantoso, ahora me lo da. Este que se llama mucho los bugambillas, mira que bien. Tanta antigüedad, con colores tan oscuros. Uy, uy, uy. Uy, mira. Voy. Uy. Uy, chiquilla. Uy, que esto me queda muy grande, pero bueno, me lo voy a poner aquí así. Me queda grandísimo, pero me lo pongo así para que lo veáis. Uy, qué grande me queda. Bueno, porque yo trabajo tallitas grandes. Vale, vamos a ver. Me queda muy grande, ahora la enseño, porque es grandísima. Pero para que me veáis, ¿vale? Ay, si me hace juego con el cartel. Bueno, ahora os enseño las lecheras, ¿vale? Mirad el pantalón. Es un pantalón tipo jogger, ¿vale? Pantalón tipo jogger. Con la tan, pero no queda abajo pitillo, pitillo. No sé si lo apreciáis ahí, cómo me queda.
¿vale? Es como, es el más pequeño. Esta es la talla más pequeña. Vienen por tres tallas, ¿no? Sí. Tres tallajes hay. Pero es el típico pantalón tipo jogger, ¿lo veis? Cinturilla elástica, el cordoncito está aquí, ¿vale? Para amarrarte si quieres más, pero vamos, que tiene la cintura elástica, ¿vale? Ahora os lo enseño mejor. Los bolsillos y es tejido de piel de gato, ¿vale? Tejido de piel de gato, como las huellitas de los gatos, vaya, ¿vale? Y queda así, no queda tan pegado como una malla. Las mallas están aquí, ¿vale? Mirad cómo es, comodísimo, ¿vale? Y lo combina con esta lencera que me han venido, pero son muy grandes. Ahora os digo la medida. Son lenceritas de estas de Luis 15, 14 y 16. Todos los Luis son míos. ¿Vale? En tallitas grandes. ¿Vale? Lleva aquí el elastiquito y aquí lleva el puñito con la puntilla y aquí en el pecho. ¿Vale? Es tejido de camisa. Esto no tiene nada de elastán, de camisa. Lo único que tiene un poquito de elastán es la puntillita. ¿Vale? Mirad qué color más bonito. Puesto con un collar que tengo yo aquí negro. Me queda bonito. La tengo de medida, niño. Me he adelantado yo el trabajo. Mirad. Pero los pantalones más flores. Mirad con el collar. ¿Qué? Los pantalones. Que ya lo sé, José Antonio. Mirad qué bonito. Le meto, si quiero, un collarcito negro para que me vaya con el jogger. Y mirad qué mono. Me parece ideal. Quien dice esto, también te puedes poner unos pañuelos que tengo aquí, ¿eh? A ver, yo tengo aquí unos pañuelos ideales. Mira qué pañuelos más bonitos. Mira, a ver. Estos pañuelos son preciosos. Mira, este le va genial. Saco un pañuelito de estos que le enseño yo a las coquis. Por 7,95 estos pañuelos, 7,95. Mirad este. Es tipo... Lo vamos a leer. ¿Sabes? Dame la agüita. Esperaros que os voy a leer la composición de esto. Qué guapa me queda este color. ¿Qué opináis? Mis 406, ¿qué opináis? Isabel Sánchez, muy bonito. Mari Carmen Hinojo, qué bien te queda todo. Anda ya, mujer, esto me queda muy grande. Ay, que me atoro, hija. Me atoro. Bueno, la que quiera el collar, mirad qué collar más mono también. Este es en negro, lo tengo en verde botella y lo tengo en camel. ¿Vale? El collarito este, que es de seda también. Va haciendo las tiritas de seda, ¿vale? Lo tengo en negro, en verde botella y en camel. 14,95 estos collares, este. 14,95, ¿vale? Toma, Cheri, que me voy a poner esto. Mirad qué pañuelo, por 7,95. Pero como no sé qué pone aquí, dame las lupas otra vez. Uy, si es que no veo. Esperaros que os diga de qué está hecho esto. Yo creo que tiene seda esto. Petra González, hola, bombón. Mi Loli González, guapísima. Gracias, hija. Te queda el color muy bien, dice la Antonia. Begoña Sánchez. Ir repartiendo este directo que tenéis un vale de 15 euros, ¿eh? La que quiera participar. Un vale de 15 euros. Lourdes González, también me está viendo. Bueno, dice aquí que tiene 80 viscosa y 20 de seda. Y 20 de seda. ¿Os había enterado? 80 viscosa y 20 de seda. Mirad qué pañuelo más ideal. Mira. Son preciosos. Esto que brilla es plata. Esto es cachimberry, ¿no veis? Mira estas gotitas. Es plata, ¿vale? 80 viscosas. Mira qué bonito queda este. Ponemos los colores que se voy a enseñar a las coquis. Por 7,95. ¿Vale? No os dejéis de llevar estos pañuelitos, que es súper cómodo. Súper cómodo. Que esto pega con todo. Porque tiene muchos colores. Este, por ejemplo, tiene negro, tiene mostaza, tiene un poquito verde. ¿Vale? Tiene fucsia. Y esto le das un toque a la ropa exagerado. ¿Vale? Le das un toque ideal. Son de estos alargaditos, que no los he mostrado bien. Son largos, ¿vale? ¿Los veis? Esperaros, que lo he puesto del revés. Son larguitos, ¿vale? Ya depende cómo tú te lo pongas, para que se vea más o menos el color que tú quieras. ¿Vale? Pues para que se vea un poquito más el fucsia este que tiene aquí cachondo. Mira, ¿no ves? Te lo pones así, que se vea más el fucsia. ¿Vale? Y te queda muy mono. Te queda muy mono, ¿vale? Así, ya, lo pones tú como tú quieras. ¿Vale, corazones? Por 7,95 los pañuelitos. Y tenemos este con lo que me he puesto. Tenéis este. Tiene verdes, azules, grises. Mirad qué bonito. ¿Se aprecian los colores? Sí, ¿no, mujer? Mirad. Esto va con todo. ¿Vale? Y haciendo captura. Mira, este tiene todavía más fucsia.
para que le gusten los colores así en vivo, mira. Tiene huevo pato, tiene azul, tiene blanco, naranja, mira qué colores más bonitos. Y son 80 viscosas y 20 de seda, ¿eh? Mirad qué bonito. ¿Vale? Mirad qué bonito. Esto no pesa nada, 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 nada. Mirad cómo son. ¿Vale? Este es otro, mirad qué bonito. Tonos naranja con color... ¿Este color qué es? Topo. Con topo, lo veis aquí así, topito. ¿Qué color es? Precioso. Por 7,95, ¿vale? 7,95 los pañuelitos, 7,95. Exagerado la calidad y el colorido que tiene, ¿vale? Mirad este en tonitos verdes, verdes agua, naranja, mirad qué bonito, azul marino, mirad qué bonito. Mirad qué color es más bonito, amarillito, ¿veis? ¿A cuál más bonito, la verdad? Hacerle pantallazo, la que no le haya dado tiempo, que luego le dé al repeat-me, ¿vale? Que le dé al repeat-me y ya me mande la capturita por 7,95. Os estoy hablando que son pañuelos muy suavitos de calidad, ¿vale? Tiene 20 de seda. Ana María Martillo, ¿será que la está nombrando a Ana Mari para que me vea, no? Ay, Ana Mari. Mari Carmen, Hinojo. ¿Vale? Son de sedita. ¿Vale? Por 7,95. Toma, corazón. Bueno, pues ha terminado el tema de los pañuelos. O sea, que quiero un pañuelito que me haga la capturita y al 617-36-03-48. Se hacen envíos por toda España, mis coquis de Badajoz Capital, por 2 euros. Que la compra es superior a 60 euros, los gastos de envío los pago yo. Ana María Sanz, lo está viendo también. Isabel Pérez, muy bien, está muy bien Isabel, corazón, gracias. Está estupendamente. No para nada de jalar, está muy bien. Bueno, la lencerita que llevo, ya os muestro los pantalones, ¿vale? Que es tipo jogger, pero de piel de gato. De piel de gato, tiro alto, ¿vale? Tiro alto. Os voy a mostrar la lecera. Que la lecera, bueno, me la voy a bajar para que veáis. Es grande, grande, grande. Mirad cómo es. ¿Vale? Mirad cómo es la lecera. Son larguitas y grandes, ¿vale? Os voy a dar la medida de vera a vera. Me queda muy grande. Esto es muy grande para mí. ¿Vale? Esto es muy grande. Esto es para hasta para una tallita 54, ¿vale? Hasta una 54 tranquilamente. Me lo pongo así para estar un poquito más ordenado aquí en el directo. Si no, esto es un desorden. Mirad los colores, ¿vale? Traigo. Comodísima la bota, ¿eh? Que no me la quito, ¿eh? Tiquiti, tiquiti, tiquiti. Hasta el 40 ahí. Del 6 al 40. Del 36 al 40 hizo el Cherry. 41 vendió. Tiquiti, tiquiti, tiquiti. ¡Ay, qué flamenca yo! También me gustaría a mí. Bueno. Venga, el largo tiene 78. De sisa, de vera vera. De vera vera. Tiene 70, quiere decirse que de contorno tiene 140. De cadera tiene 74, de abajo. De cadera tiene 74, de vera a vera. Quiere decirse que de contorno de cadera son 148. ¿No hemos enterado? Os lo repito otra vez. El largo tiene 78 centímetros. De vera a vera de sisa tiene 70. El contorno sería 140. Y de cadera tiene 74. El contorno sería 148. La tenéis en café con leche, ¿vale? En café con leche. Porque esto no llega a ser camel, café con leche. La tenéis en azul cobalto. No es azul vaquero, es azul cobalto, ¿vale? Azul cobalto, hacerme caso a lo que yo charlo. La tenéis en verde botella, mirad qué bonita. Vienen así en difuminaje, ¿eh? Cuidado. Coqui, que la mía tiene falta aquí, no, hija, esto no es falta. Esto es de las tintadas, ¿vale? Vienen a difuminar, ¿vale? ¿Estáis viendo? En un color se ve más, en otra parte más clarito, eso. No tan mal, no, no. ¿Vale? ¿Lo veis? Son teñidas así difuminadas, ¿vale? Corazón de las tintadas. En verde botella, la tenéis en beige y en bugambilla. ¿Vale? Son los cinco colores que tengo de este modelo. Cinco colores, ¿vale? De este modelo y de esta talla. Me haces captura y te vas al WhatsApp 617-3603-48. Vuelvo a repetir. 78 de largo, 70 de vera vera y de cadera 74, ¿vale corazón? De vera vera, ahí las tenéis. No hay negra, no hay blanca, no, estos son los colores que tengo, ¿vale? Si yo lo tuviera os los mostraría, estos son los colores que tengo. Su precio, os lo digo ahora mismo aquí, 14,95, 14,95, ¿vale? Están estas leceras, de este modelo, ¿qué? ¿Qué tela es?
Esta es la de camisa, corazón. Lo he dicho al principio, a lo mejor no, se ha metido ahora. Esta es la de camisa, no lleva nada de elastán. Lo único que lleva elastán elástico es la puntillita, ¿vale? Es la puntillita. Lo demás es tejido de camisa. ¿Vale? Tejido de camisa. Y ahora bien, tenéis esta otra lencera para talla más grande. María Trinidad, di que sí. Divina. Pues mira, que tengo este modelo todavía más grande, ¿vale? Este no lo has medido, ¿no, niño? No, trae. Pues mira, toma esta verde que me la traigo repetida. Esperaros que mientras que José lo mide, os voy a enseñar los pantalones de que llevo puestos, ¿vale? Tipo jogger, pero tejido en tejido de piel de gato. Van por talla. Estos pantalones van por talla. Mirad. ¿Lo veis? Lo tengo en un camel. Está, pero yo lo voy a sacar de aquí mejor. Porque es que mejor para mí. Vale, mirad, me lo pongo aquí para que lo veáis. Esperaros, mujer. Si es que este brazo no puedo yo utilizarlo mucho. Mirad, estos son los yogues, ¿vale? ¿Lo veis? Es piel de gato, como las huellitas de los gatos, ¿vale? Con las pan. Tiene la cinturilla elástica, lleva los bolsillitos, ¿vale? Tipo jogger, ¿no veis? Por dentro hace como una antelina, es calentito, ¿eh? Esto es calentito, ¿veis? Hace como una antelina por dentro. ¿Vale, corazones? Mirad, lo tengo en camel. ¿Estáis viendo la parte de abajo que yo lo que os digo? Que no es una malla, es como un jogger. ¿Vale? Es como un jogger. Y vuelvo a repetir, es tejido de piel de gato. De piel de gato, no es encerado ni nada, piel de gato. Con lactán, ¿vale? Con lactán. Y se limpia muy bien y se lava muy bien. Pero por dentro tiene sus felpitas. ¿Vale, corazones? Pues estos van por tallaje. Hay tres tallas, lo tenéis en camel. La cinturilla toda elástica, ¿vale? Lo tenéis en camel. Sí, esto es camel. Marrón así, camel. ¿Vale? Lo tenéis en negro. Lo tenéis en negro, negro. ¿Veis? El cortecito que no llega a ser una malla, ¿vale? Es como un jogger, el tejido es un jogger. Y luego súper cómodo. Y es tejido huellita de gato, ¿vale? Y luego tenéis este verdoso. Es como un verde. Un verde muy oscuro. ¿Lo veis? Parece chocolate ahí, no. Es verde. Un verde muy oscuro. No llega a ser verde botella. Son estos tres colores que tengo. El camel, el negro y este verdoso. ¿Vale? Y este verdoso. Su precio, 14,95. Son tipo jogger con el tejido de piel de gato. ¿Vale? Con sus bolsillitos. Su cinturilla elástica de tiro alto. Y vienen tres tallajes. La pequeña sería una tallita 44... ¿Vale? 44, 46, 48, 50 hasta las 52. ¿Vale? Que os queda pegadito. 52. Es como un jockey y os queda pegadito. ¿Vale? Aquí así. Abajo no es pitillo. ¿Vale? ¿Estáis viendo? No es tampoco de campana, pero es un pantaloncito rectito. ¿Vale? Por 14,95. Hola, Loli Jurado. Buenas tardes, corazón, mis 428. Gracias, Coqui, por estar ahí una tarde más. Ya sabéis, 14,95. Talla desde una tallita 44 hasta una talla 52 en verde, en camel y en negro, ¿vale? El tipo jogger, pero tejido piel de gato, ¿vale? Venga, continuamos. Esto lo pongo aquí, José. Luego lo recadas tú. La lencera, ya me la has medido. Mira, ya está aquí. Esta es la maxi. La maxi. ¿Estos son los colores que hay dos? Sí. Vale. Mirad. Esta lencera es mucho más grande que la que llevo, ¿vale? Muchísimo más grande. Esta, mirad, hasta una tallita 60 os puede dar, ¿vale? 58-60 os puede dar tranquilamente. Salen en 14,95. Esta tiene de vera a vera 75. De sisa a sisa 75. De cadera tiene 74 y de largo 76. ¿Vale? Esta lo que va haciendo un cortecito aquí. Y lleva unos botoncitos de pega. ¿Vale? Lleva unos botones de pega. Esto no se quita ni está abierto. ¿Vale, corazón? Va cerrado. Y los puñitos son así. Nos llevan el puñito aquí así. Como este que lleva la puntilla, ¿vale? Este nos lleva, lleva sin la goma nada más. No lleva la puntilla. ¿Vale? La puntilla la lleva aquí adelante. Vuelvo a repetir. Esta es la talla más grande que hay. Tejido camisa, ¿vale? Tejido camisa. No tiene nada de lactán. Vuelvo a repetir la medida. De vera a vera de sisa 75, de vera a vera, ¿vale? De cadera tiene 74 y de largo tiene 76. La tenéis en verde, este verde, la tenéis en bugambilla, ¿vale? La tenéis en gris marengo,
La tenéis en ocre. La tenéis en azul vaquero. Esta sí es azul vaquero. La tenéis en negra. La tenéis en blanca. Y la tenéis en teja, ¿vale? Este es el modelo Masi. Masi. El más grande que hay, ¿vale, corazones? Ahí, por 14,95. Tenéis lechera para todas. ¿Vale? Para todas. Ahora bien, me voy a quitar esto y me voy a poner otra cosita, corazones. ¿Vale? Venga. ¿Cómo no te lo puedo enseñar? ¿Qué? Sí, pero ahora mismo no, ahora me lo pongo. Ahora mismo me lo pongo. Me has preguntado unos pocos de vez. Pues enséñame los colores que hay. No, de hecho solamente hay dos, luego están los pequeños, los otros más pequeños. ¿Estás seguro? Sí. Bueno, pues enséñame el pequeñito también. ¡Uy! ¡Santa! Claro, ya que le enseñas a una, le enseñas a todas. ¡Que todas son mis coquis! No tardo, hay corazones, me estoy cambiando vidas. Me estoy cambiando. Y es que me muero por ti. Mira. Tengo. Tú no tienes nada. Tengo tres ovejas en una cabaña. Vamos a darle. Ir repartiendo este vídeo. Toda aquella que se esté metiendo ahora, por favor. Por favor, I love you. Os lo agradezco, que eso no cuesta dinero. ¿Sabéis, hija? No cuesta dinerito. Y me hacéis un favor, porque así me ve más gente. Que es lo que yo quiero, vender más. Que está la vida muy mala. ¡Ay! ¡Ay, qué guapa! ¡Uy, qué guapa! Pero que tengo yo feo. Ya me he despeinado. ¡Ay, por Dios! ¡Ay, qué bonito! Mirad qué vestido camisero llevo. Precioso. Jaja, eres un cacho. Ya te digo, mi Loli. Mucho surtido de lecera. Eso, Carmen. Para todas, ¿vale? Mirad qué vestido camisero más ideal. Ir repartiendo este vídeo, corazón. Gracias, mi Sandra Márquez. Ya te veo que has compartido. I love you, Yute, como los párpados. Mira, mi Luisa González también. Ahí, ahí, que salga el muñequito. Bueno, mirad qué vestidito camisero me he puesto. Mirad. Es monísimo. Viene aquí así a los lados, un poquito así abierto. ¿Lo veis? Es tejido de bambula, tiene un buen escote. ¿Vale? Para aquí me queda un cuero. Tiene un buen escote. ¿Vale? Te puedes poner aquí algo, si quieres. Si no, una lecerita o nada. Enseña tu poderío. ¿Eh? Tú enseñas tu tompoderá. Y ala. ¿Vale? Con poquito movimiento que se van. Por lo menos las mías. ¿Vale? Mirar cómo es el vestido. Es monísimo. ¿Vale? Es un vestidito que en principio hasta una tallita 48 o 50 puede dar, si no tiene mucho. La que necesite medida de vera a vera se le pasa. ¿Vale? Yo creo que hasta una 58 o hasta una 50 máximo, ¿vale? Hasta una 50 para que quede mono. ¿Vale? No, no da tanta talla. Hasta una 50 aquí así abajo. ¿Vale? A esperaros. Aquí lleva el cortecito, ¿lo veis? A mí me queda muy bajo. Yo tengo aquí el hombro, me queda muy bajo. Pero bueno, ahí, para que veáis más o menos. ¿Vale? De aquí arriba. Igual, hasta una 50, 48, 50. Os queda monísimo. Mirad cómo es. Tiene una caída. Tiene una caída porque el tejido es de bambula. Tiene un tejido monísimo de bambula. ¿Vale? Uy, los pelitos. Mirad, tengo también esta rebequita, pero no me pega mucho la rebeca. Sí, no. Esta no me pega. Lo podéis combinar también con un chalequito. ¿Vale? La que quiera le puede poner un chaleco. Mira qué mono. Tengo estos chalecos así de brillito. Mirad, en dorado, en negro. Le podéis poner un chalequito también a esto. Queda mono. Mira, te metes ahora un collar. Que tengo yo ahí, muy bonito. Mira, esto, los complementos estos de los kimonos y los chalecos hacen mucho con la ropina. ¿Sabes? Mirad, me voy a poner un collar que tengo aquí. Mira qué bonito. Mirad qué collar más bonito. Mirad estos collares que tengo. Tengo tres colores de estos collares. Mira qué collares más bonitos. Esto de aquí es bronce. Vale, con dorado. Mira qué bonito. También te puedes poner un collar y hace mucho, ¿sabes? En la ropina. Los collares hacen mucho, igual que los chalequitos estos, ¿vale? Te subes así la manguita, a mí me gusta así un poquito
remangar la manga para que se vean mis pulseras, claro, para eso las llevo. Qué bonito te queda, ¿verdad que queda? No, es que queda muy bonito. Y tiene un tejido buenísimo, ¿eh? Yo me lo he combinado también con la botita Skyboy. Vale, me lo he combinado también con la bota Skyboy, que queda muy mona. Uy, cómo se me ha visto aquí la esto que tengo. Tengo una varilla ahí. Uy, qué fea. Vale, pero mirad qué mono queda. ¿Vale? El chalequito. Tiene sus bolsillos. Esto para cualquier cosita. Para vestidos camiseros. Para esto, para lo otro. Mirad cómo son. ¿Vale? Mirad cómo son. Tranquilamente hasta unas 52 da esto. Porque esto es un kimonito, ¿vale? No es una Rebeca. Ahora tú quieres hacerte una Rebeca. Vas a la mercería, compras unos botones monos. Le pegas aquí unos botones. Y aquí con mucho cuidadito le haces unos boquetes. Unos boquetes no, unos ojales. Y mira qué mono. ¿Vale? Te puede quedar también así en abrochadina. ¿Vale? Eso ya la idea que de cada una tenga y lo que hemos apañe ella, ¿vale? Pero las rebequitas estas de hilo hasta unas 52, ¿vale? Hasta unas 52. Y tengo estos colores. ¿Vale? Tengo estos colores. Hasta unas 52, tengo estos colores. Lo tengo en rosita sin polvado, mira. A ver si se aprecia así. Es un rosita. ¿Lo veis? Sus bolsillitos. Ahí. Y estos salen por 24,95. ¿Vale? Tenéis también en negro. Se lleva mucho este tejido así con los brillitos, ¿vale? Se lleva muchísimo. Es que es ideal, Conchi Reyes. Quedan preciosos, la verdad. Por 24,95. Luego tenemos el dorado, que es el que llevo yo. ¿Vale? Vuelvo a repetir. Esto tengo el dorado, el negro y el rosita. ¿Vale? Son los tres colores que tengo. Tienen un tejido máximo, ¿vale? Vale un poquito más, vale 5 euros más que otro, pero claro, la calidad y el punto es diferente. Por eso se ve, en uno vale un 5 euros más o en otro menos, ¿vale? Todo influye también en la calidad de los tejidos, ¿vale, corazones? No, es que no, es que no. Tú quieres más barato, yo te pongo aquí uno más barato que tengo de 15 euros, ¿vale? De 14,95, ¿vale? Tengo uno más barato. Tú quieres el de 15, yo te mando una foto, ¿vale? Pero esto es canela en rama. Canela en rama, más vale una cosita buena que mucha y mala, ¿no? Se suele decir, ¿no? Pues esto igual. Los collares, pues ya sabéis, 14,95 todos los collares. Enséñame los colores que tengo de estos collares. Mientras que José me da los collares porque son ideales, mirar todas las cuentas que lleva y luego lleva aquí doradito. Más mezclado en dos tonos, ¿vale? Mirar, este va haciendo color así como maquillaje con bronce. Y un poquito aquí de coral. Esto de aquí en dorado. ¿Qué, hijo? Son tres, ¿no? No, pues me falta uno. Ah, ¿no? Os ha vendido, hijo. Vale, os ha vendido. Bueno, tengo este, que es el que llevo yo puesto, ¿vale? Y luego tenéis este en color mostaza, mirad. Y las bolitas estas van haciendo más colores. Para azul, para verde y para azul, verde y color maquillaje. ¿Lo veis? Ahí. Son estos dos colores que hay de los collares. Quedan monísimos. ¿Vale? Monísimos. Monísimo, monísimo. Y salen en 14,95 estos collares. Esto de aquí, vuelvo a repetir, es en dorado, haciendo ganchillo, ¿vale? En doradito. Y la cuerdita esta es de cuero, ¿vale? Ahí. Por 14,95. Toma, papi. 14,95. Qué calor tengo ahora otra vez. Me sube, me va, se me va, se me sube. Bueno, el vestidito, que os ha encantado el vestido camisero, ¿verdad? Pues ya sabes, ¿qué te ha gustado? Hazme captura y al 617-3603-48. Lo tenéis en color chocolate. ¿Vale? En chocolate. Tejido bambula, ¿vale? Lo tenéis en color chocolate. Lo tenéis en burdeo. En burdeo. Lo tenéis en verde kaki, que es el que llevo yo puesto. Y lo tenéis en negro. Hasta una talla 50 máximo, ¿vale? Que tiene una tallita 44, pues te queda como a mí, así flojito. ¿Vale? Entre 44, 46, 48, 50 máximo. ¿Vale? Y tenéis estos colores. Negro, verde kaki, burdeo y chocolate. El vestido camisero. Su precio, pues no lo sé. 24,95. 24,95 el vestido camisero. Por 24,95, mirad qué vestido más espectacular. ¿Vale? Negro, caqui, burdeo y chocolate. ¿Vale? El vestidito camisero. Ahí lo tenéis. Precioso. Ahí, para que no os falte de nada. Precioso. Por 24,95 tenéis un vestido camisero ideal. ¿Vale, corazones? Bueno, mirad, me voy a probar con esto. Voy, toma. Mirad, la bota que llevo es esta, ¿vale? Esta, la nueva. Que viene aquí con las puntaditas, ¿vale? Haciendo el pez punta aquí. Pim, 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 pim. ¿Qué?
Vale, del 6 al 9 me queda solamente, ¿vale? 40 y 41 vendido. Del 6 al 39 me queda. Lleva aquí el pespunte, la suela todas de goma, ¿vale? De goma. El taconcito no es muy alto, ¿lo veis? Bajita. Tiene un tejido muy blandito. Es tipo antelina, ¿vale? Tipo antelina. Viene aquí su cremallera. Y viene así forradita. No tiene pelito de eso de que te mete calor. ¿Vale? Su precio, ¿cuánto vale? 34,95. 34,95 la botita Cowboy. 34,95. ¿Vale? Ahí veis que no es un taconcito muy grande, ¿vale? 34,95 la botita de Cowboy. Espectacular. Un guante, ¿vale, corazones? Un guante. 34,95 desde el 36 al 40, al 39 es lo que me queda, ¿vale? 40 y 41 vendido, ¿vale? ¡Ole, ole! Los corazones de la Coqui. ¿Ven que esos corazones? Que me pongo nerviosa. ¡Ole, ole! Los corazones de la Coqui. ¡I love you! Continuamos. Que se me hace tarde. Es que me iba a poner otra cosa encima. ¡Ah, esto! Trae que me ponga esto. Venga. Me habéis preguntado que estáis viendo esto. O me lo voy a poner con esto. Vamos a ver. Me estáis preguntando por esto. Mira, ven para acá. Venga. Mirad. Estáis preguntando por los brillitos estos que hay ahí, los kimonitos de lentejuela. Estos los trabajo todo el año, todo el año. Siempre los tengo. ¿Vale? Vienen forraditos con una gasita. ¿Vale? Con una gasita, vienen forradas. Estas las trabajo todo el año. ¿Vale? Tengo unas más grandes y otras más chicas. Este es el modelo grande, ¿vale? Son kimonitos todos de lentejuela. Todo. Yo lo trabajo todo el año. Para la fiesta, no la fiesta, para esto, para lo otro. Porque yo me encanta. ¡Ay, el brazo, hija! Me encanta una lentejuela. Yo en mi casa tengo un montón de lentejuelas, de verdad. Pantalones, por cierto, que los tengo que estrenar ya mismo. Tengo unos pantalones de lentejuela preciosos y unas chaquetas, que eso cuando voy yo, todo lo que veo de lentejuela me lo cojo. Es obsesión, a ver. Hay gente que le gusta el brillo y hay gente que no. Y a mí un brillo, hija mía, me gusta más. Uf, me vuelve loco un brillo. Que me gusta, pero de siempre, ¿eh? De siempre. Mirad cómo es, ¿vale? Este es el modelo grande. Mirad, este es el modelito grande. ¿Me veis? Yo tengo una tallita 44, este es el grande. Manguita así, ¿vale? Por el codito, ¿vale? Una manguita así cortita, ¿no ves? Este es el forrito, ¿vale? Por el codito, mirad cómo es, ¿vale? Para los bracitos, aunque los tengas anchitos, te tapa, ¿vale? Mirad, ¿vale, corazones? Y esta da hasta una tallita 52-54. Este modelo hasta una 54 tranquilamente. Daros cuenta que esto no es una Rebeca, no. Esto es un kimono, ¿vale? Esto es para llevarlo así, caidito. Está muy bien confeccionado, lleva su forrito, como os vuelvo a repetir. ¿Lo veis? Aquí así, lleva su forrito tapando esto para que no os arañe. De tipo gasa, ¿vale? Los brazos y todo, de tipo gasa. Y lleva por aquí la gasita pasando como una pasamanería, ¿vale? Para que tampoco te haga daño aquí así en el cuellito ni nada. ¿Vale, corazones? Pues este, lo tenéis en este color que es rey. Y en estos tres. Estos son los tres colores que tengo hasta una talla 54. ¿Eh? Abiertito. La que necesite medida, yo le paso medida de vera a vera. ¿Vale? ¿Lo veis el forrito? Este lo lleva en rosa. ¿Lo veis? Lleva su forro cosido. ¿Vale? Y luego haciendo la pasamería el mismo forro. ¿Vale? Ahí. Lo tenéis en rosita. Mirad qué bonito. Todo de lentejuela. En rosita. Lo tenéis en gris ceniza. Mirad qué bonito. Salen por 45. 44,95, sí. ¿Ya? 44,95. Bueno, está, 45. Mirad qué bonito. ¿Vale? Más el que yo llevo puesto. Estos son los tres que tengo. Los tres modelos que tengo, ¿vale? Los tres colores, perdonad. Los tres colores de la talla más grande, que da hasta una 54, ¿vale? Los tres colores y salen en 45 euros. 44,95. Me haces pantallazo si quieres. Si no, te lo pierdes. ¿Vale? Vuelvo a repetir, se reponen continuamente, ¿vale? Siempre tengo. Preguntarme, hay otras veces, ahora mismo, si os vayan a encaprichar todas con esto, pues me voy a quedar en pelote, ¿vale? Pero tengo, ¿vale? Siempre lo digo, tengo. Las que sois clientas habituales, sabéis que este tipo de kimono lo tengo siempre, ¿vale? Ahí tenéis, 44,95. Toma, cariño. Esto es una cosa muy delicada, por eso nunca lo tengo aquí en tienda, ¿vale? Que alguna vez, pues nunca lo he visto en la tienda, no, porque yo esto ahora... O sea, porque la acaba de poner ahí para ir para allá. Pero eso va al almacén. Esto no se queda aquí. Estos son piecitas muy delicadas, como para que la gente empiece a alborotear. No, 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 no hagas eso con mi ropa que...
No, no, las cositas delicadas las tengo allí, las voy sacando. Coqui, que quiero, que he visto que tengo un evento, ¿qué tal? Ponte esto con el vestidito ese que tienes para allí en casa, ¿eh? Y lo recicla. Venga, ponte la chaquetita. Es así, que no hace falta gastar más. Busca en el armario que tienes para allí algo. Te metes ahora el kimonito este, con un buen collar, un buen pendiente. ¡Hala, arranca! Es así. Toma, hijo. Y ahora tengo este otro. ¿Qué pasa? Ahí pitando. Que este es más pequeñito, ¿vale? Tengo este otro que es más pequeñito. Viene igual forradito, lo veis con su forro. Viene con su forro, pero este da menos talla, ¿vale? Pienso en todas. Da menos tallita. Mirad qué bonito. Me lo voy a probar. Este me está bueno a mí. Es verdad. Con tanto tocarse estropea. No, esto lo guardo yo. No lo tengo así. No, no, no. Las cosas así... No, solo tengo eso así. Ahora tú me preguntas, yo voy allí en un momento al almacén y te lo traigo, si es aquí, al otro local que tengo aquí pegado. ¿Sabéis? Mirad, este me lo voy a poner en bronce. Ay, las etiquetas, hija mía, me araña. Mirad, mirad, esta es mi medida, ¿vale? Este puede ser una tallita 40 a una 46. ¿Vale? Mirad. Desde una tallita 40 a una 46 os da este. ¿Vale? De aquí un poquito, ¿lo veis? Pero esto vuelvo a repetir, no es para llevarlo así. Desde una tallita 40 a una 46, mirad qué bonito. ¿Vale? Este es el más pequeñito, desde una tallita 42, 40 a una talla 46. Vuelvo a repetir. Tienen un poquito de lastán. ¿Vale? Pero esto consiste en llevarlo así, mira qué bonito. ¿Vale? Estos son más pequeñitos. Y de este tengo estos colores. ¿Vale? Tengo este. ¡Ay, qué precioso! Yo pensé que era negro, si es que no veo. ¡Ay, qué bonito! Cállate, que no veía, hija. Mirad, lo tengo en bronce. ¡Qué precioso! Valen igual, el grande que el chico. 45 euros, ¿vale? 45 euros. Este es el pequeñito. Tengo una clienta que a ver si me ve. Porque estaba encaprichada con uno de ellos que se me agotó en negro. No, quería varios colores. Ya, pero hijo, a ver si me ves, guapina. Yo creo que es de para arriba. A ver si me ves, chochito, que ya los he traído. Se habían encaprichado su cuñada también. O sea, este es grande, este hecho. Ah, no, es chico. No, pequeño. Cállate, es que se ha liado esto aquí con estas perchas de pegamento. Y es que en uno me pones una percha que es súper grande, mira. Entonces me haces un lío. Mirad, lo tenéis en color plata sin ceniza, ¿lo veis? En platita. En negro, todos llevan su forrito, ¿vale? En negro son kimonos, ¿vale? En negro. Luego viene la fiesta. Coqui, aquello, ahora te vas a comer tres peos. Aquello. La que sabe, sabe y se aprovecha, ¿sabes? Y las más rápidas siempre los tengo, pero también reconozco que hay veces que me quedo sin ellos, como esta chavala, que se llevó ya tres, me parece, ¿no? Tres se llevó. O dos, y ahora quería para la cuñada. ¿Vale? Mirad, lo tengo así como en un doradito. En bronce, en negro, en doradito. En color, platita, ceniza. Y mirad qué color más bonito, que parecía negro, pero no es. No, mujer, berenjena. Mirad, es como un berenjena, entre un morado y negro va haciendo, ¿eh? No se aprecia. Ah, sí, ahí, ahí, ahí. Mira qué bonito. Mira qué fino. Mirad, ¿lo veis? Este es el negro y este el que hace así como un berenjena. ¿Veis? El negro y el berenjena. ¿Vale? O sea que de estos modelos, del más pequeñito, tengo cinco colores. Más el que yo llevo. ¿Vale? Llevo el que yo llevo en bronce, el berenjena, el negro, el platita ceniza y este doradito. ¿Lo veis? Que no es igual. Ahí. El doradito como rosadito. ¿Vale? Su precio igual. 44,95, 44,95, ¿vale? Iguales, los grandes que los chicos, todos con su forrito, ¿vale? Esto es para ir empoderar, para la que sepa ir empoderar. ¡Uy, qué bonito! Me encanta, que tengo yo feo que no lo veo. Bueno, vamos a continuar con un atuendo más. Ten cuidado. ¿Vale? Me voy a cambiar en un momentito y me voy a poner otra cosita que tengo, ¿vale? Cualquier preguntita, cualquier duda, cualquier cosita, al 617-36-0348, por favor, os lo pido. Se hacen los pagos a través de transferencia bancaria o Bizum. No se hacen reembolso, ¿vale? Y con tarjeta también por medio de la plataforma, ¿vale?
Ah, otra cosita. Que se me olvidaba. Dame la cesta. Pide el número. Mirad, lo he anunciado en Facebook, ¿vale? Hemos empezado el sorteito, lo voy a quitar porque ya hay el número de teléfono aquí puesto, ¿vale? El sorteito de las gotas estas de Mayfair, ¿vale? Ya tenéis aquí para coger vuestro número. Toda aquella ya que quiera participar, ¿vale? Desde el 00 al 99. Desde el 00 al 99, es que no lo pego porque ya hay números aquí cogidos, ¿vale? Esto se sortea un euro al número, ¿vale? Mirad, ya lo he mostrado allí en un vídeo. Tenéis un litro de gel, un litro de colonia Mayfair, tenéis las tres esencias en botecitos chicos, con un neceser, tenéis una bombita para armario, para coche y crema de mano, ¿vale? Todo eso lleva la cajita, ¿vale? De Mayfair. Unas de una manera, otras de otra. Podéis elegir la que quieras, ¿vale? En el momento que se sortee, ¿vale? Esta semana vamos a sortear esta, por ejemplo, ¿vale? Vamos, que me da igual, que a la clienta que le guste, Coqui, pues prefiero la otra que tiene más colonia y tal y que cual. ¿Vale, corazones? Sin problema. Ahora bien, toma, Cheli. Vale, un euro el número. Ahora bien, toda aquella que quiera participar en el sorteito de la caja de Mayfair, tiene que venir a la tienda a coger el número, ¿vale? Tiene que ser la tienda, no cojo números por aquí. Tiene que coger el número aquí en tienda, si es de Badajoz Capital. Mis coquis que seáis de fuera, únicamente para participar, tendréis que comprar, ¿vale? No podéis coger un número para un bizum, no, hija, ni dos ni tres. Lo siento mucho. Toda aquella que quiera participar es porque me va a comprar, ¿vale? Y puede coger ahí los números que quiera, porque ahí ya está metido el bizum con la transferencia. ¿Vale, corazones? No me podéis gastar los bizum para un euro ni dos. ¿Vale? Lo siento mucho. Comprendo que muchas querríais participar, pero yo los bizum los tengo para vender, ¿vale? Para ganar dinero. Y no puedo tirar yo bizum ahí para un número de un sorteo, ¿vale? Espero que lo entendáis. O sea que toda aquella que quiera participar tendrá que hacer una compra, ¿vale? Si le interesa. ¿Vale, corazones? Yo otra cosa no puedo hacer. Y la que esté aquí en Badajoz, sí. Aquí en Badajoz ya sabéis que estoy en la calle Francisco Guerra, local número 12. Entre Clideva y Fremar, ¿vale? En Francisco Guerra, local número 12. Entre Clideva y Fremar, ¿vale? Me encuentro. ¿Qué otra cosita? Que lo he dicho, ¿vale? Que toda aquella que quiera participar, al 617-3603-48, cualquier pedido, cualquier preguntita, ¿vale? Venga, me cambio y me pongo otra cosita. Ya están los pájaros ahí chillando. Ya están los pajaritos. Están cagándonos, chillando. ¿Eh? Se están cagando. Es verdad, lo que cagan. Ay, lo que cagan esos culos. De las gorriones estos. Gorriones o golondrinas o lo que sea. Qué manera de cagar. Uy, uy, uy. Ahí pones el coche ahí abajo y no veas, ya lo has liado. Ya lo has liado. Bueno, voy con otro modelito. Y con esto vamos a finiquitar, ¿eh, José? ¿Cuánto tiempo llevamos? Ay. Vamos a llevar a mamá las concretitas. Voy, corazones. Es que esto mientras que me he visto, me he desvisto, pero bueno. Con paciencia. Una hora y 8 minutos. ¿Qué, hijo? Una hora y 8 minutos. Ah, de un poco. Ah, oh, pues entonces voy a enseñar unas liquidaciones que tengo aquí de unas cocinas. José Antonio. ¿Sabes? Pues sí. Voy a enseñar ahora unas liquidaciones de prendas últimas, ¿vale? Esperaros un momentín. Mirad, os voy a enseñar unas liquidaciones ahora de prendas que me quedan últimas piezas, ¿vale? Para que quiera aprovechar. Mirad. ¡Uf, qué calor! ¡Ay, qué calor, chicas! Mirad, este es el marrón, que os he dicho antes que lo tengo en negro, en marrón y en verde. Mirad qué bonito. ¿Vale? El collar. Me he puesto este vestidito, este da más. ¿Vale? Me lo he complementado con las botitas mosqueteras. ¿Vale? Que me quedan ya solamente 6 y 7. Y 8. 8. Eso es un 8. 6, 7 y 8. Esto, un 6. Ahí. Sí. ¿Vale? Vuelvo a repetir, tengo las mosqueteras, ¿vale? 6, 7 y 8. ¿Vale? Me preguntáis. ¿Vale? El 8 no. Me ha dicho 6, 7 y 8. Entonces, ¿qué quedamos? ¿Qué tengo?
Has dicho que tengo. Voy a mirarlo, a ver. Pensaba que era el otro. Claro, ves a mirarlo. Ahora está, ahora que no sabemos, esperaros un momento que va a mirarlo. ¿Vale? Bueno, aquí lo tenéis. Ahí, mirad qué vestidito también. Tipo bambula. Tipo bambula, ¿vale, corazones? Ahí. Ahí. Bueno, Encarna Teresa, desde Zaragoza. Soy nueva. ¿Qué talla trabajáis y forma de pago? Buenas tardes, Encarna. La forma de pago solamente por transferencia bancaria, Bizum o tarjeta por plataforma, ¿vale? La talla, pues depende de la ropa, pero desde una 44 a una 60-62, ¿vale? Dependiendo del modelo. Pero mínimo desde una talla 44 para adelante. Más chica no. Más chica, bueno, pues tengo vaquero, tengo malla, ¿vale? Únicamente, ¿vale, Encarna? Ya no se hacen contra reembolso, ¿no, corazón? Solamente pago por transferencia bancaria o Bizum. Que cualquier preguntita, cualquier cosita, todo va por medio de captura o me charla. Me mandas un audio y me charla. Al 617-3603-48. Bienvenida, corazón. Eso. Ay, mira, muchas gracias a todas las que contestáis, ¿vale? Unas a las otras. Muchísimas gracias, Antonia. ¿Vale? Mira, qué bien, qué bien. Mira, si es que siempre estoy arropadita. ¿Vale? Muchísimas gracias a todas las que contestáis y me ayudáis, ¿vale? Cuando el Cheri no puede contestaros él, ¿vale? Bueno, mirad el vestidito. Otro vestidito. Este es cortito por la rodillita, ¿vale? Me queda a mí. Pero abajo es Evaser. Mirad cómo es. Abajo es Evaser. Hace así un pico. Lo único que de aquí a aquí os tengo que mandar medida. Hasta unas 50, creo, ¿eh? 50, 52. Da este modelito, da un poco más. ¿Vale? La manguita ancha. ¿Vale? Y va aquí que lleva una especie, es tipo bambula, ¿vale? El tejido, bambula. Y aquí lleva un satén. Tanto en la manga como en la parte de abajo, en los piquitos. Lleva un satén, ¿lo veis? Queda comodísimo. Cómodo, cómodo. Esto se me sale de aquí. ¿Vale? Bueno, la que quiera el collarito, 15 euros, 14,95. Lo tengo en marrón, en negro y en verde botella. Comodísimo, ¿vale? Ideal, los collares son preciosos. ¿Vale? Yo ahora me lo voy a combinar, por ejemplo, con este pañuelito que tengo aquí. Me parece que es el último. Es ideal. El último, 9,99, es un pañuelo precioso. Este es el último, sí. Yo creo que no tengo más. A lo mejor tengo algunos para ir desperdigado, pero no más. ¿Lo veis los flequitos? Lleva tono camel, verde. Mira, azul, mostaza. Azules, ¿vale? Depende cómo te lo doble. Con este color queda muy bonito. Con el hueso queda muy bonito. ¿Vale? Ya depende de cómo te lo doble. O ya te pones un color o otro. ¿Vale? Mirad qué mono el toque que le da a la ropita. ¿Vale, corazones? Este sale en 10 euros, este pañuelito, la que lo quiera. Es un pañuelo que le vas a dar mucha utilidad con cualquier cosita. Tiene tonos así en tierras y verde. Todos los colores que se llevan. Los ocres, los tostaditos, los verdes. Mirad el azul qué bonito para una camisa con un vaquero. El fondito es en crudito. ¿Vale? Solamente tengo esta piecita. ¿Qué te ha gustado el de captura? Que nada más que hay este. 10 euros, corazón. ¿Vale? Que ahora te quieres conjuntar el vestidito. Me voy a matar. Mira, los vestidos, ¿vale? Por 24,95. Vuelvo a repetir. Tejido de bambula, calidad máxima. ¿Vale? Mirad cómo son. Y la parte del ribete que lleva, tanto abajo como en los puñitos, es de satén. ¿Vale? Tejido de satén. Y lo demás es tejido de bambula, bambula. ¿Vale? Bambula. Lo tenéis en color huesito, que es este. En negro esto se ha repuesto, ¿vale? En tiempo ya lo vendí, se han repuesto. En negro, luego ya con una media tupidita. Con un botín, ¿vale? Con una media tupida. También os queda muy bonito. En negro, en burdeo, en teja, mirad qué bonito, en teja. Y en color huevo pato, ¿vale? Tenéis estos... 5 colores, ¿vale? 5 colores. El beige, el huesito que diga hueso, negro, burdeo, teja y color huevo pato. ¿Vale? Por 24,95. Este da más tallita que el camisero. ¿Vale? Da un poquito más de talla que el camisero. Por 24,95. Mirad, ahora me voy a colocar este kimono. Que los kimonos también se han repuesto. Esto lo volvemos a pedir, ¿vale? Lo hemos vuelto a pedir, los kimonitos, que es la misma tela, ¿vale? Y entonces para haceros conjunto, el tejido de bambula con el rasito, como estáis viendo,
¿vale? Que no te gusta ir así hoy, que simplón, que no soy de collares, Coqui, el pañuelo me agobia. Bueno, pues ya está. Te quitas el pañuelito. Este nada más que hay este, José, en cuantito lo pidas, no hay más, ¿vale? Bueno, pues te metes un kimono del mismo tejido, que lo hay en muchos colores, ¿vale? Y ya está, y tú te vas con tus gargantillas como yo voy con las mías. No hace falta tampoco ponerse tanto collares y pañuelos si no eres de pañuelo, ¿vale? Mirad qué mono. Mirad qué mono. ¿Lo veis? Es un kimonito que te queda así más larguito, te tapa el molletito. Mirad qué ideal queda. Hombre, si te metes el collar que tenía, ¿dónde está el collar? Si te metes el collarito que tenía puesto, pues mira qué conjuntito, ¿no? Porque tampoco te arma mucho, pero mira. Mira qué ideal. ¿Vale? Me parece precioso. Además el tejido, ¿vale? El tejido. Fresquito, fresquito. Tiene un tejido fenómeno. Fenómeno. Os enseño las botas, ¿vale? Los colores. Vuelvo a repetir, me quedan 6, 7. 6, 7, ¿no? De la granate el 8 hay. Vale, de la granate, de la granate o la burdeo tengo el 8. ¿Vale? Estas son los números que me quedan, ¿vale? Esta es la camel que tengo yo de la mosquetera, ¿vale? Tengo la negra y tengo la burdeo. De la burdeo hay 6, 7 y 8. De la negra y de la camel 6, 7. Solamente 6, 7 con su cremallera. ¿Vale? Por 25 euros. Están en liquidación, ¿vale? 25 euros. Son mosqueteras, todo esto de piel de antes. ¿Vale? Estáis viendo el taconcito y la cremallera. Aquí lleva piel de antes y aquí lleva como neopreno. ¿Vale? Por 25 euros los números que me quedan en liquidación. Así he dicho yo. Uy, 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 uy. Uy, uy, uy. Sí, sí, ahora lo voy a enseñar, sí. Ahora mismo. Ahora mismo. Ahora mismito. Espérate un momento, madre, que me voy a poner otra cosita. Ve enseñando estos kimonos aquí tú. Haz el favor. Estos kimonos que me acabo de poner. Enséñalos aquí así tú. No puedo pasar para allá. No puedes pasar para allá. Pues espérate, que ahora lo haré yo. Esperad un momento, que ahora lo hago yo. Que ahora no puede pasar para acá. Vale, me voy a poner esto otra vez. Esperaros un momentín, corazones. Madre. Así decía yo. Voy, corazones, que me voy a poner. Sí, ay, ay, ay. Ya, ah, no, está aquí. Y ve que yo la recabo. Venga, chila, va. Por favor, por favor. Voy, guapinas. Que es que tengo una calor. Os voy a enseñar las piecinas que tengo aquí sueltas por si queréis aprovechar. Estamos a final de mes. Y el bolsito ya lo sabe. ¿Sabe, hija? Bueno, mirad, esta es preciosa también, esta blusita. Madre mía, Santa Jesús. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Ay, señora. Ay. Voy. Mirad, es que me estoy colocando otra vez el pantalón para poderos enseñar eso, ¿vale? Mirad, estas blusitas están en 24,95, pues se quedan 10 euros menos. Tipo tejido de bambula, súper buena. Pero son poquitas lo que me quedan. Se quedan en 15 euros. ¿Vale? Ahora mismo lo enseño. Mirad. Mirad qué tejido. Esta también, tejido de bambula, ¿lo veis? Y lleva así una fusquita, así unas pintaditas en doradita sin mate, como un bronce. ¿Vale? Mirad qué tejido. Lleva la manguita sin abullonar. Lleva aquí un elástico, ¿vale? Y la manguita abullonar. Son manguitas así anchas, ¿vale? Anchitas. ¿Vale? ¿Lo veis? Ahí. Son manguitas anchas. ¿Qué tú quieres que te presione aquí más? Pues le metes un elástico para darte más holgura, ¿vale? Pero son así, manguitas así. ¿Vale? Mirad qué mona. Va aquí acogida con una moñita aquí y va aquí haciendo un poquito el escote. ¿Vale? Y sale un cortecito de aquí para abajo. ¿Lo veis? Mirad. Anchita. Hasta una tallita 52 sin problema. ¿Vale? Son de estas que no son largas. Son más bien cortitas. ¿Vale, corazones? Son más bien cortitas. Para
los vaqueros, cualquier cosita que llevéis. Es comodísima y el tejido, vuelvo a repetir, es un tejido bambula. De bambula, ¿vale? Con las chispetitas así en color doradito apagado, ¿vale? Doradito apagado. Y tengo estas piecitas que veis aquí. Este es otro modelo, ¿vale? Este es otro modelito. Vale. Otro modelito, voy en un momento. Piecitas sueltas en liquidación, ¿vale? En liquidación. Mirad, de 24,95, ¿vale? Se van a quedar 15. 15 euros. La tenéis en este salmoncito, que es el que llevo yo. Salmón. La tenéis en verde. Se quedan en 15 euros, ¿vale? En 15 euros. En verde hasta una tallita 52. Mirad, tejido de bambú, le va haciendo las chispitas estas sin endoraditas. ¿Vale? Ahí. Se quedan en 15 euros. La tenéis también en negra. ¿Veis? La negra se aprecia más porque dais la luz, pero si no, no se aprecia tanto. ¿Vale? Vayas a pensar que vas ahí como un árbol de Navidad. No, es por medio de la luz, ¿vale, corazón? En negra, hasta una talla 52, 15 euros, ¿vale? Se quedan en 15 euros en liquidación. Luego tengo este otro modelo, que la parte de arriba es toda raso. Es satén, ¿vale? La parte de arriba y luego lleva la manguita sin anchita y el boleo abajo, ¿vale? Esta da hasta una 50, esta da menos. Este modelo da mucho más, hasta unas 52, 54, ¿eh? 52. Vamos a dejarlo hasta las 52. Pero esta da menos. Esta hasta unas 50, 48, 50, 15 euros, ¿vale? Y de raso la tengo. Esta blanquita, como esa, ¿vale? En liquidación, 15 euros, ¿vale? Ahí, y en celeste. ¿Lo veis con las chispitas? Y esto de aquí, raso. En 15 euros se quedan, ¿vale? La que queráis, este tipo de blusita. Coqui, yo tengo la talla 52-54. Ya sé cuál es el que te tengo que dar. Coqui, que tengo una tallita 44-46. Es la que te tengo que dar. ¿Vale? En liquidación, 15 euros. Aprovechad porque esto es porque tengo poquitas piecitas. ¿Vale, corazones? Género bueno, tejido de bambula. Y esta, por ejemplo, llevan aquí satén. ¿Vale? Lleva raso con la bambula. ¿Vale? Es porque tengo poquitas piezas. Gracias, mi Joaquina García. Ay, siempre me está ayudando, diciendo dónde están las cositas. Gracias, Bombón. Besitos a mi Espe, corazón mío. Será el Facebook. ¿El qué es más? Ma María, no sé qué pasa. ¿Qué dice? No, porque no oye bien. No oye. Pues no será porque yo no pego voces. Dale ahí a tu hueso, hija. Dale al volumen, que a lo mejor ha bajado. Mirad, me quedan dos parquitas de estas solamente. Me queda una en camel y otra en salmón. Las parcas, una en camel y otra en salmón. Mira, voy a poner a salmón, que me pega, agarra ahí. Solamente me quedan estas dos, ¿vale? Estas dos piezas. De 15,95 se van a quedar en 12 euros. ¿Vale? En 12 euros. Para que te salga más económico el envío. En 12 euros, ¿vale? Mirad. Me la pongo solamente... ¡Ay, el bracito! Solamente tengo estas dos, ¿vale? No hay más. Y de esto no viene más, ¿vale, corazones? Mirad, es tipo sudaderita, ¿vale? Ahí, manguita larga. Y es una parquita, ¿vale? Mirad. Mirad cómo es. Tiene su bolsillo. Ahí. ¿Vale? Y lo que va haciendo unas alitas. Aquí lleva la cuerdita esta que te tapa. ¿Vale? La parquita esta. Hasta una tallita 48 sin problema, ¿vale? Una tallita 48 máximo. Tiene las tan, ¿vale? Pero no me gusta vender donde no hay tela. No se puede ir aquí en botija. No. Hasta una tallita 48. ¿Vale? Pero es una parca, no tiene cremallera ni botones. ¿Vale? Ahora, para el tiempito este, por las mañanas que ya refresca, viene estupendamente y queda muy bonita, con malla, con un vaquerito, tal como me la veis a mí. ¿Vale? Solamente tengo estas dos piecitas. Tengo esta en color salmón con las alitas, ¿vale? Y tenéis la camel. ¿Vale? Y la camel. Las alitas son doradas, tipo así, pegatina. ¿Vale? Mirad cómo es. Solamente tengo estos dos colores. Por 12 euros se queda la parca, José. Son piecitas últimas, ¿vale? Últimas. Que por eso las estoy poniendo en liquidación. Son últimas. No hay más, no hay más. ¿Vale, corazones? No hay más. Os enseño estas también. Que me queda que es una. Y estas dos. Mirad. Este modelito es así como maxi. Pero da hasta unas 52. Este modelo hasta unas 52. Más no, ¿eh? Es verde, jaspeadito, con escote y lleva aquí unos brillitos, ¿lo veis?
Lleva aquí unos extras, ¿vale? Mirad, los brillitos. Solamente tengo esta piecita. De 19,95, ¿cuánto se queda esto? En 14,95. En 14,95, ¿vale? Mira, el envío más que gratis. ¿Vale? 14,95. Solamente tengo esta pieza en verde. Es un verde kaki, ¿vale? Jaspeado. Con los brillitos. De 19,95 se quedan 15. Toma. Esa pieza es la que hay. De estas de la canina que estuvimos vendiendo anteriormente, solamente me quedan dos en camel. ¿Vale? Dos en camel. Dan hasta una tallita 52. 52, ¿vale? Tranquilamente 52. A lo mejor puedes dar un poco más abajo. Pero 52. Tejido de algodón, ¿vale? Y lleva la canina sin toda de brillito. Me quedan estas dos piezas. ¿Vale? Estas estaban en 14,95. Se quedan en 10, ¿vale? En 10. En liquidación, las dos que me quedan. En 10 euros. Márcalo, hijo. En 10 euros. Voy por más cositas que me quedan sueltas, ¿vale? Más cositas que me quedan sueltas. Vale. Aprovechad porque esto no lo veis más, ¿eh? Mirad, estas son más gorditas. ¿Vale? Este suetito es un poquito más gordito. Este es tejido y modelo maxi. ¿Vale? Este da hasta unas 58 tranquilamente. Este es unas 58, pero es más gordito, ¿vale? Un punto bueno gordito. Pon aquí Chicago. Me quedan dos en azul. Dos piecitas en azul celeste, ¿lo estáis viendo? Marco aquí para que veáis, lleva las letritas en negra. Y el... ¿Qué pone aquí? El vintage. Antigüedad pone. Y el vintage lo tiene en verde, ¿vale? En color celeste. Tengo dos y una en verde. Y una en verde, mira qué bonito. ¿Vale? Estos son modelos maxi con la Zan. ¿Vale? Mirad. Modelos maxi. Hasta unas 58, 60 puede dar, ¿vale? Tiene la Zan. Es un punto bueno, bueno, bueno. De calidad, ¿vale? Sabéis que el punto que trabajo. Y estas que son tres piezas que me quedan. De 19,95 se quedan en 15. Tengo dos azules y una verde. No tienen ni cambio ni devolución. Hasta una tallita 58, 60 da. ¿Vale? Que tienes menos, que tienes una 54 y te gusta la ropita oversize, porque a mí me gusta ahora mismo como me queda con el vaquero. ¿Vale? Tengo una 44. Pues te la llevas, si te gusta la ropita grande como a mí. Dos celestes y una verde. ¿Vale? Por 15 euros. Toma, José Antonio. Ves poniéndola ahí, no te vayas acumulando aquí, que te hace daño. Si yo tengo los números aquí puestos, ¿por qué haces eso de escribir tú? Si yo tengo aquí los números puestos, ¿sabes? ¿Por qué escribes tú? Pero ahí los números me quedan más bonitos, para eso los he hecho. Ah, vale. Vale, claro. Más bonito. Por ahí tú así, no. No, no, no. Mira, de estas me quedan dos piecitas, ¿vale? Tengo dos piecitas de estas. Es un kimonito que se vendió en su momento. Mirad qué kimono, tejido seda, con unos espejitos aquí. Mirad el kimono, con la pasamería, ¿vale? Me quedan dos piecitas de este mono, de este kimono. La que quiera el kimonito, para aprovecharlo, para vestidito. Que quedan muy monos los kimonos estos, aunque sean finitos de seda. ¿Vale? Quedan monos. Que eres de las que tienes mucha calor como yo, pues mira. ¿Vale? Que quieres ponértelo. ¿No ves la manga como es? Mirad qué manga más ideal. Tened en cuenta que yo tengo el bracito pony, ¿eh? Que tengo los bracitos cortitos como el falete. ¿Vale? Pero mirad qué estilazo tiene el kimono. Con una camisina blanca a lo mejor... También te queda mona con el vaquero, no me digas que no. Queda ideal. Vas con tu vaquerito, te pones este kimono, ¿vale? Pues de 15 euros porque estaba súper bien de precio. Me quedan dos piecitas, ¿vale? Dos piecitas. Estas que estaban en 15 euros, vuelvo a repetir, es seda. ¿Vale? Espera, voy a mirar aquí yo. Míralo. Seda fría, ¿lo veis ahí? A ver si lo echo más para allá o más para acá. Seda, fría, 100%. ¿Vale? 10 euros se quedan, las dos que me quedan. 10 euritos, la que quiera aprovechar esto. 10 euros. Hasta una tallita 50 abierta. ¿Vale? Porque estos son kimonos para llevarla abierta. Que tienen menos talla. Quieres hacértela sin cruzadito, como tipo un kimono. Este queda bonito, ¿eh? Este queda bonito porque yo me lo he puesto, que tengo uno y me lo he puesto así. Con un cinturón que tengo un camel. Y me lo he puesto como tipo un kimono sin abierto. Y va súper mona. ¿Vale? ¿Sabes lo que os quiero decir, no? Cuanto menos tallita tengas, pues más bonito. Lo cruzas así, este por ejemplo, queda muy bonito sin cruzadito. Te lo haces como un kimonito japonés y queda ideal, porque este me lo he puesto yo, así cruzado. ¿Vale? Bueno, pues me quedan estas dos piecitas.
por 10 euros, ¿vale? Costaban 15 por 10 euros. Toma, José. Me quedan dos. Costaban 15 en su momento, estaba tirado, 14,95. Se quedan en 10 euros. Toma, mira. En 10 euritos. Luego tengo otras cositas. ¿Dónde están? Tengo. Tú no tienes nada. Tengo, te sabes nada. Ah, me voy para acá. Están aquí, está para aquí. Esperaros, mujer, porque me pongo macandé. Está para aquí. A ver, voy a mover yo esto. Esperaros. Ay, se ha caído la bota. Mirad, que tengo aquí piecitas sueltas también, ¿vale? Mirad, tengo esta de puntito por 10 euros. Puntitos, este es más económico, ¿vale? Mirad, es un puntito muy finito, hace escote, es un poquito más calentito, ¿vale? Solamente me quedan azul. Va haciendo el ribetito aquí en el cuellito, ¿vale? De el cuellito en V, ¿vale? En escote. Y tiene un género muy bueno también. Este se queda en 10 euros, ¿vale? En 10 euritos se queda. Solamente me queda esta piecita en azul, la que quiera aprovechar. Os digo ahora mismo la talla, ¿vale, corazones? Vale, pues una tallita arriba te puede dar de pecho si tienes tetamen, sin problema. ¿Vale? Si eres cuerpo así, en palomo. Pero abajo como mucho una 48. ¿Vale? Abajo como mucho una 48. Arriba sin problema si tienes 110 de pecho. Pregunta por WhatsApp, ella te lo dice. ¿Lo que es, Joaquina? No sé lo que quiere. No, lencera hasta la 62 no. Lo que hay ahí, ¿vale? Lo que he enseñado. Y ahí paso las medidas. Luego le das al repeat-me y ves la lencera. A ver si te vale, hija. Ahí paso las medidas y todo. Lo he dicho por aquí por el directo, mi vida. ¿Vale? Mirad. Tengo este chalequito, que es un chalequito de hilo, en color mostaza, monísimo. De hilo, ¿vale? No llega a ser gordo, gordo, pero tampoco caliente, caliente. Es un chaleco con sus botones. ¿Vale? Esto que es una pelusita que hay aquí. Sus botones y sus bolsillitos. Solamente me queda esta piecita en color mostaza. Para una camisa, para un suéter. ¿Vale? Hasta una tallita 52. ¿Vale? Mirad, hasta una tallita 52. Tiene su lastán, pero así. Este hay que venderlo a su caída. Hasta una tallita 52. Solamente me queda esta en color así mostaza. ¿Vale? Y se quedan 10 euros. Toma. O sea, atiéndeme, hijo. Sí. ¿Vale? Sí, pero que me tienes ahí con el brazo. En 10 euritos se queda, ¿vale, corazones? Mirad, tengo esta camisa también por 10 euros. De 15,95 en 10 euros. ¿Vale? Es una camisita de manguita larga y da hasta una talla 50. ¿Vale? Una 48,50. Lleva aquí unas letritas, la que quiera aprovechar. 10 euros. La camisa no tiene ni cambio ni devolución. Fresquita, fresquita, ¿vale? Es negra, pero es tejido de camisa, vamos, fresquita. Si te vas a pensar que es de seda. No se trasluce ni nada, ¿vale? En 10 euros, hasta una tallita 50. Máximo, ¿vale? Que tienes una 46, pues te queda mejor. Más holgadita. Si te gusta la ropita, grandecita. ¿Vale? Tiene aquí un machito. Y aquí atrás tiene otra pinza, ¿vale? Ahí. Y hace boleo aquí abajo. ¿Lo veis? Ahí. Hasta una tallita es una 48,50. 10 euros. Tengo muchas piezas aquí sueltas. ¿Sabes, corazones? Muchas piecinas sueltas. ¿Sabes? De vez en cuando, pues, las pongo aquí y alguna viene aquí en la tienda y se la lleva. De este modelo solamente me queda esta. ¿Vale? Porque me la pidieron, estaban todas vendidas, que estaba en liquidación, ¿os acordáis? Pero, hija, como que te pago que sí que no, pues nada, venga. Traca, traca. A venderse, no pasa nada. De 24,95 en 20 euros, ¿vale? En directos pasados la he puesto yo puesta, ¿vale? Solamente me queda esta. Y ha sido eso, que estaba vendida, parecía que sí, parecía que no. Total, que la tengo aquí. La que quiera, ¿vale? Porque luego vino otra que tenía aquí una tarita y esa me la he quedado yo, ¿vale? Ahí. José, ¿ve la cancela? A ver si va a ser niño. ¿Vale? Y esta hasta una 50, 52 sin problema. ¿Vale? Que tiene el cortecito aquí arriba, 20 euros. A ver qué está sonando para ahí la cancela, a ver si el niño se nos va ahí. Será el vecino. ¡Ay! De la camisa negra tengo dos. Negra con las letritas tengo dos. Por que lo ponga el serie aquí. Se ha ido. Se ha ido. De la negra tengo dos, ¿vale? En 10 euros. De 15,95 en 10 euros. ¿Qué era, José Antonio? No sé. Vecino. No será. Es que tengo dos en negra, hijo. Toma, toma el boli. Tengo dos en negra. Mirad, esta, la del bufo. La cagona.
Mirad, ¿os acordáis de esta que estaba abierta? Pues estas me quedan dos amarillas. Dos amarillas. Tallita, quedaste una tallita 50 y 4,56. Tejidita así de bambula, le podéis bajar la manga, que esto lo podéis aprovechar todo ahora. ¿Vale? Son tejidos ahora de otoño. A la cajita, lleva aquí los volantitos, ¿lo veis? Solamente me quedan dos en amarilla. ¿Vale? ¿Os acordáis? Y esta va imitando sin abierto, pero lleva sus botones. Pero lleva sus botones que se quita para que te entre aire. Y luego lleva la parte del molletito abierta por si te rila. A ver cómo te tapa. ¿Vale? ¿Os acordáis el cachondeo de la camisita? Pues me quedan dos en amarilla, ¿vale? La que quiera, estas dos en amarilla, de 15,95 que costaba, ¿vale? Se quedan en 12, ¿vale? Dos en amarilla me quedan. En 12 euros se quedan, José Antonio, en 12. Solamente dos en amarilla. Son piecitas que me quedan sueltas. Esta no te la he puesto ahí, José, toma. Esta ya se lo explico yo las copias. Esas son 12. Mirad, y luego tengo estos chalequitos. Me voy a probar este para que me lo veáis, ¿vale? Y ya los vamos a dejar porque yo creo que ya estáis cansados. Pregunta por WhatsApp, ella te lo dice. Ay, se me ha quedado lo del comentario de la Joaquina ahí. No sé lo que estáis preguntando. José Montalvo, a corazón, no sé qué le está contestando. Mirad, este chalequito, ¿vale? Es de puntito, con una camisina queda muy mono. Así no queda bien con esto, ¿vale? Pero con una camisa o con una lencera te queda mono. Va haciendo el escotito aquí, ¿vale? Es un punto bueno, ¿eh? Muy cómodo, muy gustoso. Coqui, el tiempo pasa volando. Buenos cojones, claro que pasa volando. Mirad, ¿vale? Es un chalequito, pero este máximo, ¿lo veis? Mirad cómo quedaría. Tiene mucho lastán, ¿vale? Un punto con lastán. Pero no consiste ni como una butifarra, ¿no? Esto, pues una tallita 44, 46. ¿Vale? Yo de pecho tengo una 95. ¿Vale? Y os queda bien. Así para las camisas, para las lenceritas, ¿vale? Tiene un punto muy bueno, un punto muy bueno. Tiene un gusto el puntazo, de verdad. Hacerme caso. Pues esto es en liquidación. Una tallita 44, 46 máximo, ¿vale? 44, 46, ¿vale? Me quedan estos 14,95, se quedan en, para que os salgan los envíos gratis, en 10 euros, ¿vale, corazones? En 10 euros. ¿Vale? En 10 euros. ¡Ay, mi coqui! Ahí están. Bueno. Mirad, tenéis tres en este color, color huevo pato, tenéis tres. Vuelvo a repetir, es puntito, ¿vale? Muy gustoso, muy gustoso, es como un chalequito, ¿vale? Aquí va abierta un poquito la vera y es como un dedito o dos por atrás un poquito más largo, ¿vale? Pero lo dicho, como mucho una tallita 44, 46, ¿vale? Para que os quede mono. Más no, 44, 46. Tengo tres en color huevo pato, tengo uno en azul marino. Y tengo uno en verde botella, ¿vale? La que quiera aprovechar por 10 euros, ¿vale? Se quedan en 10 euros en liquidación. De 14,95 en 10 euros. Para vestiditos, para una camisa, para lo que queráis, ¿vale? Son chalequitos, pero cerrados. Y tiene un puntito comodísimo. En 10 euritos se queda, ¿vale? Toma, vida. En 10 euritos. Y ahora ya por último vamos a ir terminando con esto. Tengo la rebequita esta de 15 euros... ¿Vale? Las dos en malva se van a quedar ahora en 12. ¿Vale? En 12 euros ya en liquidación, las dos que me quedan. ¿Vale? Costaban 21,95. Luego en 15, ahora las voy a poner en 12. ¿Vale? Estáis viendo de 21,95, las puse en 15, me quedan dos en malva, la pongo en 12. Ya el remate del tomate. En 12 euros ya, ya no pagamos ni los botones. ¿Vale? Ni los botones. Tengo este tipo de suéter que queda muy mono, tipo largo. ¿Vale? Para esto queda muy bonito, para este tipo. ¿Vale? Es de hilo, son de hilito, ¿lo veis? Hace escote. Mirad cómo es. Hasta una tallita 48, 50, 52 puede dar, siempre que seáis cuerpo palomo, que no tengáis cuerpo va a ser, cuerpo palomo. ¿Vale? Arriba más y abajo menos. ¿Vale? Hasta una 50, 52, pero para cuerpos palomo, que tengáis arriba mucho y abajo restita. ¿Vale? Y os queda ideal. Me quedan dos en blanca. Sí, dos en blanca. De 19,95
en 15 euros. Me quedan dos en blanca. El mismo modelito, suetitos de hilo, súper larguitos, ¿vale? Para vaqueros, para lo que queráis, para malla. En blanco, ¿vale? De hilo y hace escote. De 19,95 se quedan en 15. 5 euros menos, para que os salga el envío más económico. Toma. Esas dos. Por último, me queda un kimono de estos días atrás. Aquí. El kimonito de los días atrás, ¿lo veis? Masi. Me queda uno en blanco únicamente. Uno en blanco, este que me puse estos días atrás. Estos Masi, ¿vale? De 19,95 se queda en 15, ¿vale? El último que me queda en blanco, ¿vale? Este es más cortito adelante. Este para cuerpos de base estupendo. Porque hace pico, ¿veis? Para cuerpitos de base. Aquel para cuerpo palomo y este para cuerpitos de base. ¿Vale? Que te queda cortito, pues te pones una lecera. Que te queda cortito con una camisa, ¿vale? De estas largas. El collar no, ¿eh? El collar vale 15 euros. Y por último ya, que nos vamos. Te has dicho 15, ¿no? Sí. Mirad, tengo este kimonito, por si alguna le interesa. Espérate que tengo aquí una pelusina. Son piecitas que me quedan sueltas. ¿Vale? Sueltitas. Entonces, aprovecháis. Mirad, este kimonito es rosita sin maquillaje. Un rosita nude, más bien. Esto es un salmón puesto un rosita nude. ¿Vale? Ay, que quite la perseja. Mirad qué mona. ¿Vale? Es como tipo un kimonito. ¿Vale? Ahí. ¿Lo veis? Tiene un lastán buenísimo. Uy, qué suavito es el lastán, niña. Un lastán buenísimo. Hasta una tallita 50 sin problema. ¿Vale? Sin problema, una talla 50. La manguita es comodísima, da manguita ancha, ¿vale? No hay problema, te va a quedar bien en el bracito, aunque lo tengas gordo. Es así, más larguita, pero tener en cuenta que es que yo tengo los bracitos cortos. ¿Vale, corazones? Que tengo los bracitos cortos. Y mirad cómo es el kimonito, ¿vale? Mirad, hasta una tallita 52 porque es un kimono, ¿vale? Para llevarlo abierto, a mí me queda muy grande. Lo estáis viendo, madre, me queda muy grande y no estoy estirando. Si esto, fíjate cómo es, si estiras esto. ¿Vale? Bueno, pues vamos a terminar con esta última piecita. Porque esta ya no, eso ya es de temporada. ¿Vale? Esta última piecita os la doy por 10 euros, ¿vale? Por 10 euros tenéis esta rebequita. Vamos, este kimono. En color así, en rosita nude, ¿vale? Para los tonos beige, para los tonitos huesos, queda muy bonito este color, ¿eh? ¿Vale? Pero vamos, que es un vaquero con una camisa blanca, negra, ¿vale? Con esta, que tiene su bolsillito, ¿vale? Va haciendo así un rosita jaspeado, ¿vale? Es un rosita jaspeado. Ahí lo tenéis. Por 10 euros. ¿Vale, corazones? Bueno, por lo dicho, pues con esto y un bizcocho, yo mañana estoy antes de las 8 aquí. ¿Vale? Muchísimas gracias a todas las que habéis estado ahí. Que sin vosotras no haría nada. Que ya están entrando muchas cositas. Ya tengo los chalecos de pelo de conejo con tricotosa, ¿vale? Me refiero a los que van de conejo con tricotosa. Ya los tengo aquí. Han entrado chalecos nuevos. ¿Vale? Han entrado muchos. Tengo muchos colores. Van entrando ya cositas. A ver si el tiempo nos acompaña. Tengo conjuntitos de punto, de pantalón y suéter. Tengo muchas cosas, pero hija, el tiempo. ¿Vale? Estos son los chalequitos que yo digo, de piel de conejo con tricotosa. Les digo yo porque viene así con lanita, ¿vale? Con punto. ¿Vale? Viene una tira, un conejo, ¿vale? Esto. Que lo hay en muchos colores. Tengo buenos. Tengo ahora mismo 8 colores. Tengo mostaza, tengo negro, tengo verde, tengo celeste, tengo blanco, tengo rosa. Tengo chocolate, ¿vale? Tenéis muchos colores. Bueno, pero es que esto hace mucha calor, hija. Por 44,95. 44,95, estáis preguntando. 44,95. Es que ahora no me da tiempo ya a probármelo. Porque encima ya tengo calor. Pero bueno, a lo que voy, me refiero a que sepáis que está entrando... Madre, se me han quedado los comentarios parados. Que tengo mercancía, corazones. Pero hija, el tiempo no me acompaña. También tengo unos cuellos fabulosos. Tengo unos cuellos... Madre, qué cosa más bonita de cuellos. Estos entrarán en breve, ¿eh? Los cuellitos estos los trabajo todos los años. Son unos cuellos de estos de conejo buenísimos. ¿Vale? Estos entran todos los años. Ahora ya en breve vendrán muchos colores. ¿Lo veis los cuellitos? Y lo bueno que tiene esto, que es que con el mismo pomponcito, que esto es pelo bueno de peletería. ¡Ay, dónde está mi Jimmy! De peletería que bordeaba. Mirad qué pelo. Esto es un gustazo, ¿vale? Ahora es que hace calor. ¿Vale? Pero esto, cualquier camisa que tengas blanca, lo que sea, negro, un abrigo, que tú lo ves, con una solapa tristona, le metes estos cuellos y va súper arreglar. ¿Vale? Estos cuellos entrarán en breve todos los colores. Ahora mismo tengo mostaza, tengo así en este color, así como coral,
¿vale? Tengo marrón, pero bueno, ya entrará en estas cosas, que ahora hace calor. ¿Lo veis? Esto es piel de conejo todo. De rabi. Lo pone en inglés. Rabi, ¿no? Sí, rabino. Rabi. Sí, sí. ¿Lo veis? 100%. De rabi. ¿Vale, corazones? Estos ya vendrán. Por eso os digo que tengo muchas cosas. ¡Ay! Se me ha olvidado enseñar los gestos, José. ¡Ay, qué coraje! La otra blusa, ¿no? Aparte de la otra blusa, los pantalones encerados. Si es que no puede ser, hija mía. Tengo tantas cosas que enseñaros. Tengo los jogues encerados otra vez, como los del año pasado. Hija, se me ha olvidado. Lo tengo en negro, ¿vale? Los jogues como los del año pasado, los encerados, 19,95. Lo tengo en verde. Lo tengo en gris, me lo quería haber puesto, corazones. Los joggers encerados con sus bolsillos, adelante y atrás, ¿vale? Adelante y atrás los bolsillos. Se me ha olvidado, corazón. Lo tenéis en huevo pato, mirad qué bonito, ¿vale? Y lo tenéis en camel. Son iguales que los del año pasado, ¿vale? Igualito. Desde una tallita 42, 44, 46 máximo, ¿vale? Hasta la 46 máximo, ¿vale? Los encerados, los joggers encerados en camel, en verde... Huevo pato, lo tenéis en verde kaki, es que no se aprecia en gris y en negro. ¿Vale, hija? A ver, si es que no me da tiempo a todo. 19,95, la que le interese, que me lo pregunte. Si no, pues en el próximo directo me lo pongo. ¿Vale? Venga, que nos vamos. Ay, me voy a estar desinfectante. Uy, qué fresquito. Y qué bien huele. Bueno, el minuto coqui y el vale de 15 euros. ¿Vale? El minuto es... El minuto 41, la que más se aproxime que haya compartido este directo en público, ¿vale? Importante, en público. Tiene que estar compartido en público, ¿vale? Si no, no vale. Tiene que salir la bolita del mundo, ¿vale? ¡Altamira, adiós, corazón! ¡Muchos kiki, corazón mío! ¡Ay, mi chocho! Ahora mismo te acabo de ver. ¿Vale? Lo dicho, el minuto coqui de hoy, el 41. Luego diré quién ha sido la ganadora. Siempre que haya repartido este directo en público, ¿vale? En público. Es la única regla que pido, que esté compartido este directo en público. Bueno, pues muchísima suerte a todas, ¿vale? Ahí lo pongo. Muchísima suerte a todas. Y nos vemos el próximo lunes con más cositas, más novedades. Y a ver si el tiempo ya nos acompaña, corazón mío. ¿Vale? Que muchísimas gracias. Os mando muchos kiki. Que ole, ole, los corazones de la coqui, que cualquier cosita, cualquier pregunta, al 617-3603-48, al final no he puesto el teléfono. Pero bueno, como estoy con el noveleo de que tengo el cartelito nuevo, yo creo que se ve estupendamente, ¿no? Si no me he hecho yo más para atrás, mira. Triqui, 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 traca, 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 ay. Venga, trincarlo, pantallazo. Pedidos, cualquier consulta, cualquier cosita, al 617-3603-48. Todo por WhatsApp, ¿vale? Todo por WhatsApp. Preguntas, observaciones, todo lo que queráis, a ese número de teléfono. Pagos por transferencia bancaria Bizum o por tarjeta por plataforma, ¿vale? Toda aquella que quiera ser atendida tendrá que tener paciencia. Esto va por orden, ¿vale? Por orden, va por orden. Yo intento atenderos lo antes posible. Se hacen envíos por 4 euros por toda España. Si la compra es superior a 60 euros, los gastos de envío los pago yo por la compra superior a 60 euros. ¿Vale, corazones? Bueno, pues lo dicho, que tengáis una feliz semana. Yo voy a comenzar mañana ya, pim, 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 pim. Y que nos vemos el próximo lunes con más cositas. Muchos kiss, kiss. I love you, que os quiero, que estáis todas empoderadas, que estáis guapísimas. Que lo dicho, que nos vemos el próximo lunes con más cositas. Muchos kiss, kiss. Y recordad, ¿cómo es? Ole, ole, los corazones de la coqui. ¡Adiós, amores! ¡Kiss, kiss, kiss! Os como los párpados, como a pellizcos.